Buenos días, muchachos y muchachas. And welcome to Asunción. And welcome to Paraguay. Take a look at this. We're in a busy market area right here. Let's adjust the camera for a sec. We're in a busy market area right here. I'm excited for this. I took a look on the map and there's a massive market called Mercado Cuatro here in Paraguay, here in the Asunción, I should say, in the middle of Asunción. It's right over here. So let's go. Hola, ¿cómo están? Let's go and cross the street here. And let's go and find, check out this market, see what type of food we can try here, see what type of products they're selling in this massive market here. It's chaotic. It looks a lot different to Argentina from where we were just before. But we're looking at Paraguay now. I'm on the hunt for some type of empanada or something like that. Something that I can drink. Eat, sorry. I said drink because I'm looking at those drink thingies here. Oils, cooking oils, domestic products in here. Take a look at it in here. Well, on the back side of the main street in there, we have then got these like shops that sells all this domestic products. This market is massive. Underwear. Maybe we should try and find one of the local football teams. See what it looks like. Hola. Hola. Olimpo es de aquí, ¿no? Olimpia, algo Olimpia, así. Olimpia, claro. Y el otro Cerro Porteño. Cerro Porteño. Son los dos grandes. Claro, sí. ¿De dónde? Federico Santander. ¿De qué equipo era? Ahí me mataste. ¿No sabes? No. ¿Es paraguaya? Ah. She doesn't know. But Federico Santander used to play in FC Copenhagen, back where I'm from. Adelante. So that's obviously the guy that I know. Man, there's so many people here. Let's see if we can find a shirt with Federico Santander somewhere. Check out this chaos. Juices, cakes. Looks like alfajores. Here we go. This is more like it. But now I'm looking on the outside again. This market is massive. Here we go. This is the local team, Olimpia. And then up here, Cerro Porteño. Those two shirts there, those are the two rivals of Asunción. Here's another cool green version. That is Olimpia or Cerro Porteño? Cerro Porteño. Estaba preguntando a otro, ¿en qué equipo jugaba Federico Santander? ¿En uno de esos o en otro? Federico Santander en Guaraní, creo que juega. ¿En Guaraní? Guaraní. ¿Juega aquí ahora? No. No, sigue en Italia, ¿no? Italia. ¿Jugaba en FC Copenhague antes? Para mí que sí. Yo soy de Dinamarca, por Dinamarca. Eso lo conozco a Federico Santander. Federico Santander. Pero no en Olimpia o Cerro Porteño. No, en otro par. Otro equipo. Vale. Guaraní, como el Moneda. Sí. Perfecto. We have Gremio, we have Internacional, Brazilian teams there as well. Hola, ¿cómo estás? ¿Tomando mate? Mate, sí, tenen, eh. Aquí tomo el mate. ¿Puedo tomar tener, eh? ¿Cómo? ¿Puedo probar? Ah. ¿Aquí? Sí, ¿por qué no? Difide, es frío aquí, ¿no? Sí. En Argentina es caliente. Allá caliente, acá frío. ¿Para dónde es? YouTube. ¿Qué canal? ¿Cómo? ¿Qué canal? Pilgar Explores, se llama. ¿Es allá tu...? Tu país. Es mi canal. Yo soy de Dinamarca. Ah, de Dinamarca vení acá. Primero estaba en Bolivia, luego Argentina y ahora en Paraguay. América, en América. Sí, viajando por Latinoamérica. Antes por México igual. ¿Qué tal mi segundo día. Segundo día.
Me gusta hasta ahora ese mercado, es gigante. Muchas cosas acá, sí. Ahora he probado un poco de la comida aquí, un asado paraguayo. Sopa paraguaya, de probar, sopa paraguaya. Ese no he probado, ese voy a buscar. Me preguntaba por ahí, sopa. Bueno, ya estoy muy lleno. Ya comí un asado y empanadas y salchichas igual. Está rico, ¿no? Es rico frío igual. ¿Otro? ¿Va? ¿Cómo te llamas? Eric. Eric. Sí. ¿De Asunción? Sí, Asunción, Villa Lisa, se llama mi ciudad. ¿Cómo? En Villa Lisa se llama. Villa Lisa. No, Río, Villa Bonita. Hola, ¿cómo estás? Acá estamos trabajando. ¿Tú vendes ropa? Sí. Ropa y cepillos. Sí. ¿De qué país era? De Dinamarca. 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 ¿Tú? Youtuber. Youtuber. Es mi hermano. ¿Es tu hermano? Sí. Ah. Muy diferente. ¿Tienes joyería? ¿Te pareces AC/DC, el cantante de AC/DC? Más o menos, AC/DC. Sí, sí, sí. Marilyn Manson. De Marilyn Manson, ese no. Marilyn Manson. Marilyn Manson es más go. No, es... Más loco. Más loco. Exacto. Dinamarca. Dinamarca. Segunda vez que está acá en Paraguay. ¿Y te gusta? ¿YouTuber eso? Sí, sí, sí. Más mentado es cuando es frío, ¿no? Se tiene más similar menta o algo así. Probó en Argentina, probó el mate caliente. El mate caliente es diferente. Argentina dice que es 3D de ellos. Todo es nuestro. Acá. Todo es nuestro. Acá, mentira eso, Sí, más de aquí. Yo, ¿no? Dice que es de ellos. No, yo no sé, yo no sé. No, pero te digo, así dicen. Pero en Argentina más caliente. Un poco en el norte tomaron al frío. Por Corrientes estaba. Comida típica paraguaya. ¿Aprobaste? Sí, la, asado a paraguayo. ¿Las mujeres? ¿Qué tal las mujeres? Lindas igual. Lindas, ¿eh? Sí, sí. Oh, linda. Oh, solo matar por acá. ¿Cómo? Solo nos matar por acá. Solo nos matar. No, estoy con mi novia. Mi novia está en otro está lado marcado, comprando. Sí, difícil, estoy difícil. Ocupado. Está ocupado. No puedes mirar a todas las mujeres paraguayas. Hace mucho ya. Hace muchos años. ¿No está bien ahora? Voy a ver cómo está. Sí. Tranquilo. Voy a explorar un poco más. Gracias. Amigo. ¿Cómo era? ¿Eric? Eric. Un placer. ¿Y? ¿Tu nombre? Fidel. Fidel. Castro. Fidel Castro. Sí. De AC/DC. De AC/DC. Dale, hablamos. Te busco. Te pongo y tu celular. Today, this afternoon, we're gonna go and have a look around an area in Asunción, right next to the government building called Chacarita. This area is an area that's known, that has a bad reputation. Supposedly one of the dangerous areas of Asunción, of the most dangerous areas. Take a look here. First, I already see something that we know, that we've seen before. We've seen it in the market. We've seen this type of cars also in Villa 31 when I went there in Buenos Aires. The chorros, I think they called it. No, chorros is something else, sorry. Carros. They use those cars there to bring things around. ¿Cómo estás? They use these cars to bring things around within the neighborhood itself. That one was for sale. Here's another one right here. Check it out. So you can go through some, there must be some of those narrow alleyways in this Chacarita as well, in this hood here. So yeah, as I say, this afternoon we're gonna go explore, see what it's actually like inside this neighborhood, if it is as bad as all Paraguayans have been telling me. Almost, I would say 9 out of 10 have said, do not go to this area. So Jorge. Jorge is your name. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Jorge. Esta es la pista oriental. Was the guy I was just talking to. He's just changed his shirt. And he's a guy who seems to know the area. So he said that he would show me around. Because apparently you shouldn't be walking here on your own. No se debería caminar aquí solo. No, la verdad que no. Oh, okay. Por eso. Ese es bonito. Another beautiful mural here. Chaca. ¿Qué es Chaca? El barrio de la Chacarita. Ah, el okay. El nombre del barrio. Como solamente recuerdo, claro. Un apodo. Okay. Lindo. Está muy lindo realmente. Sí, sí, sí. Hay muchos murales así. Musical. El barrio. Balls. ¿Cómo es que se llama
este flor. ¿Cómo es que se dice? La verdad que no sé el nombre de esto, realmente no sé el nombre. Pero es bonito. Pero es muy lindo realmente. Lo veo mucho. En Bolivia lo tienen. Margarita. ¿Cómo? Margarita. ¿Margarita? Sí, sí. Este. Pero súper bonito. Este casa igual. La ferretería. Sí, es una ferretería. So yeah, Jorge is going to show us around a little bit in the area today. He seems like a super nice guy. He's been a voluntary, you're telling me, in a sports competition that was here in Asunción just a couple, unos semanas atrás hiciste ese voluntariado. Hace un mes. Ah, okay. De diferentes partes de Sudamérica vinieron para la competencia. Okay. ¿Dónde está? Sorry. ¿Cómo? Esta es la foto del Prinzi. Ahí está con la. ¿Algún cantante? Es un cantante muy conocido ahora del barrio. Tipo reggaetón. Algo así. Ah, ya. Yeah. Aquí es. There you go. De la Chaca para el mundo. From the Chacarría, Chacarita to the world. Él es cantante grande. Como elegante. ¿Cómo? Como el elegante que canta. ¿Qué tipo de música? ¿Hip hop? Se parece hip hop, ¿no? Más o menos así. Con esas cadenas y todo. Sí. ¿Y tú eres acá? Sí, de acá del barrio. Ah, ok. Vale. Dale, más suerte. Igual. Aprovecho. Take a look at the barrio here. ¿Cómo? Ahora estamos entrando en el sector 3 de febrero. 3 de febrero. 3 de febrero también hay un club también de 3 de febrero. Hay tres diferentes clubes. Okay. Tres diferentes clubes ahí. Ah, ok. Let's get a water. Buenas. Buenas. No hay nadie. Sí, ahí. Hola. ¿Tal vez? Sí, tienen agua, señora. ¿Cuánto está? Agua mineral de 2 litros. ¿De cuánto querés? Sí, está bien, de 2 litros. Litro. ¿Sí? ¿A cuánto es? ¿Cuánto es? 5.000. ¿Cómo? 5.000. 5.000. Perfecto. ¿De dónde son? Yo de Dinamarca. Yo de Chacarita. Yo enfrente de la parroquia. ¿Tú? Chacarita. Chacarita. ¿Naciste aquí? Chaca. Si naciste aquí, en el barrio. ¿Naciste aquí? ¡Llamar al presidente! ¿Qué no te pasa? ¿Cómo es esto? No. Así no vas. Así no vas. No, sí, sí. No necesito bombillas. No necesito. ¿Así? Ah, claro, para pasar esto. Ahí está. Muchas gracias. Súper caliente aquí, ¿no? Mucho calor acá, ¿no? Mucho calor acá. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Chacarita? Tú, de Chacarita. ¿Cómo sabías de Dinamarca? De Dinamarca. ¿Cómo sabías? No, escuchando no me está diciendo. Ah, ok. Sí, yo soy de Dinamarca. ¿Para qué? ¿Cómo se dan noticias de tu país? Este es ¿cómo? Para YouTube. Videos de viajes mostrando la vida, la cultura, la música, que es la original barrio de Asunción, aquí, ¿no? Donde se fundó el barrio. La chica. ¿Cómo? La chica. ¿Es mi novia? ¿De qué país? Este país es bajo. Bolivia. Este país es bajo. Árabe, estoy. Árabe. Tienes la barba del árabe. Sí. Árabe. Suerte, hermano. Igual, ten buen día. Hola. Gracias. So people are hanging out on the streets. Se quedan en la calle aquí más, ¿no? Chalando entre todos. Así. So people are hanging out on the streets here. Talking with each other, drinking tereré, having jokes. And obviously, you can put two and two together and think what happens down the smaller alleyways that you see heading in
to the side here. Oh, están arreglando la energía eléctrica. Fixing the power lines. Imagine knowing which one is good and which one is not so good. Cerveza. Ah, para apagar el calor un poco. Salud. Yeah, we have these alleyways. Aquí se utiliza muy chiquitito, ¿no? Sí, 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 aquí no. Aquí son muy chiquititos las calles y corre el agua. So yeah, as I was saying, you can kind of put two and two together to kind of figure out what sort of thing goes on down these alleyways here and why Jorge doesn't want to go down there, because those are the areas where you really need to watch out for who's behind you. I think you can say that fairly comfortably. Yeah. Zulma, tú. Sí. Ah, yo Sebastián. Sebastián. Y aquí vives. Bueno, aquí es como un taller o algo así aquí. Acá se hace cerámica los viernes y los martes. Ah, y tú haces los mosaicas ahí. Y yo le llevo a los turistas a pasear. ¿Cómo? Le llevo a los turistas a pasear. ¿Tú llevas gente paseando aquí? Sí. Ah, por aquí en el barrio. Abajo. Sí, sí, sí. El trabajo que lleva a hacer esos mosaicas es impresionante, ¿no? ¿Verdad? Aquí tienes una vista. Ahí te puedes mirar la mitad, tío. Look at this view. ¿Cómo? Para subirnos arriba un rato. ¿Subir más arriba? Sí, sí. Ah, sí. Mejor vista todavía. ¿Vos sos paraguayo, verdad? ¿Quién? ¿Yo? Sí. Yo vivo enfrente de la parroquia María Goretti y vivo. Yo, danés. Ahí sobre Mompox. No pregunta porque viste que Cristian Gurú pasó a traer a los... ¿Cristian Gurú? Sí, Cristian es mi vecino. Yo trabajo con él. Let's go. ¿Aquí? Yo quiero traerme turista de cama que yo le tengo que llevar a pasar al bajo. Ahora no te pase. Ah, no, no, ese pro no me encanta, señor. Pero ya nos vamos otra vez. No, si estás a abajo, sí, señor, no te preocupes, yo le conozco todo. Let's go. We're going up for an even better view up here. I think the lady was just telling Jorge that he needs to take care of where he's showing us, but Jorge has the connections to everyone here. It's actually better just a little bit further down here, because we get... Es más bonito ahí, creo. Porque en esta parte tapa el árbol. The tree goes in the way over here. Let's show you the other way here. What do we have here? Looks like it was an old toilet. Then we have the bridge where we were walking before down here. Some clothes for drying. So she does workshops, ceramic workshops here. Zulma is her name. And take a look at that view. Wow. Esa es la costanera de Asunciones. Sí. La costanera de Asunciones y el río Paraguay está detrás. Y ahí está la casa del gobierno. Esa es la cancha del Club 3 de Febrero, en donde teníamos que entrar, pero estuvo cerrado. Esa es la cancha. Sí. La cancha del Club 3 de Febrero. Allá está ahí... el Palacio de Gobierno, en donde está el Presidente de la República, en donde está la bandera de Paraguay. Ajá. Allá. Sí. Y esa es el antiguo Congreso, la Casa Blanca, la que está allá arriba, la Blanca. Esa es el antiguo Congreso. Al lado está el nuevo Congreso Nacional. Al lado, es donde la bandera, ¿no? Sí, sí. Sí. Ahí donde está la bandera es donde está el presidente de la República, el Palacio de Gobierno. Sí. El Palacio de los López. Wow. Buenos días, muchachos y muchachas. Today, we're in Luque. El mercado está por aquí, ¿no? De comidas. Este es la entrada. No, allá en el tercero frente. Este no. El comedor. Aquí arriba, aquí es la comedor. So we're in Luque today, and it's still my first week here in Paraguay. And as you know, I like to try the local food when I get to a new country. So take it out here. A good view over Luque from up here on this balcony.
This is a big market. It's basically like a suburb of Asunción. Hola, ¿cómo están? ¿El comedor? Por ahí. Directo allá. Gracias. So yeah, as I was saying, once I'm in new countries, I always like to try and test the local cuisine one of the first days during the first week that I'm there. So let's go today and explore. Mainly I was recommended this market for the food. As you can see behind me, if I turn the camera around, there's a lot of clothes and that sort of stuff here as well. But today, we're not really hunting for the clothes. We're more hunting for the food section. Hola. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Cuál es el mejor para comer? Algo clásico. Bori bori o algo así. Acá puedes comer. Cualquiera de todo. Sí. Amigo dice. ¿Cómo? Saludos. Saludos. We'll find something to eat here. ¿Tiene bori bori? Sí. Eso me fue recomendado como algo clásico paraguayo para probar. Bueno. ¿Lo tienes? Sí, ¿a cuánto está? 15.000 el plato. 15.000 el plato. Es como un sopa de gallina, sí, básicamente, ¿no? Sopa de gallina. Vale. ¿Puedo tener uno? Sí. Perfecto. So we'll try bori, bori, which is some kind of like a chicken soup that all Paraguayans have been telling me to go ahead and try. As it's supposed to be, basically one of the classic foods here. And my God, is it hot. So I'm not sure why soup is one of their most traditional dishes here in Paraguay. Let's adjust the camera a little bit here. I'm not sure why soup is one of the most traditional dishes here. It seems crazy to me with this heat. But anyways, let's go check out this market here over behind me. It's a big market. There's lots of people, it seems popular. Patata, mandioca. Patata y mandioca. Vale. Mandioca y yuca, igual, ¿no? Sí. En otros países. Exactamente. ¿Cuál es tu nombre? Emilia. Emilia. Sí. ¿Y qué más son platos tradicionales que debo probar? Chipa guasú. Chipa guasú. Chipa es más tipo comida. De ¿no? Choclo. Choclo es como una media torta. Media torta. Okay. Claro. Igual me han dicho sopa paraguaya. También sopa paraguaya, chipa guasú. El vellú también es de esta. ¿Qué? El vellú. ¿Vellú? Sí. Ese no conozco. ¿Este qué es? Es como la tapioca. No sé bien. Tampoco conozco. ¿Sopa o guiso? No. O... algo seco. ¿Cómo sería el vellú? So as you can hear, there are lots of suggestions for what I should try here. Let's wait for the food, see what comes, see what this soup is all like. We'll pick it up once the food is here. All right, so the food has arrived. Check it out. We've got some corn balls here, I think. We've got big pieces of chicken here as well. We've got some herbs, spices, it's like a vegetable soup. This is bori bori, and we have even got some pumpkin here as well. And then we have some complimentary mandioca and potato that I was told is supposed to be the bread for this dish. Instead of bread, you have it with potato and mandioca or yuca. So let's go. Let's give it a go here. Let's just try the clear soup itself first. Not bad. Nice herbs. A little bit creamy from the chicken bones there. Nice chicken soup. Let's try one of these corn thingies. Look at that. I think that's what gives it a creamy, creamy thing. The mixture of the corn and the chicken bones.
A ver, let's see here. Is this chicken actually with meat or is it just... I think it's just... I think it's just the bones to give the taste. Let's have a go. Let's try this. We dip. We cut a bit of the yuca here. I have no idea if I'm doing this right. But let's try. And then we put it in. And eat. That is not bad. The yuca or the mandioca is always a favorite of mine. That is solid, this. We even have a little bit of spicy sauce. I think that would be good to chuck in here. Let's try some of that. Get a little bit of spicy in the soup here. Try again. With a bit of pumpkin, a bit of corn. Mm. That is good. It's a bit like the sweet and sour spicy from the Asian, like a Chinese sweet and sour sauce, this one. Mm. That is really nice. That is certainly one of the best editions of chicken soup that I've tried here in South America. Mmm. That's very nice, especially with the spicy in there to just give it a little bit of kick. El jugo, juices here. ¿Cuánto es el jugo? Jugo tengo de 3,005. 3,000, 5,000. Sí. ¿Qué sabores hay? ¿Limón, dice eso? Hay... ¿Cómo dijiste el primero? Ese es limón, ¿no? Este es limón aquí. Este que ¿y este? Este es zanahoria. ¿Zanahoria? La verdura, así. Ah. Y este es la piña. ¿Piña? Ajá. ¿Coco? No, coco no. ¿Coco no? Tenemos. ¿Este rojo? Este, fresa. Fresa. Frutilla, ah, joven. Frutilla, sí. ¿Entendés? Frutilla, fresa. Sí, sí, sí. Entiendo. ¿Cuál es el más rico? ¿Este? Adivina. A ver si adivina. ¿Arándano? ¿Eh? ¿Arándano? No, remolacha. ¿Uva? ¿Remolacha? Sí. Ah. Frutilla, creo. Frutilla, creo. Bueno. Frutilla. ¿Cuánto dijiste? ¿Tienes un cinco grande? Mil. ¿Cinco mil así? Barato. Barato, eso. Eso probamos. Para refrescar. Justo comí. ¿Qué comiste? Salsa carne con arroz. Sí, arroz con salsa. Arroz con salsa de carne. Y bori bori. Cucharita, bori bori. Sí. Hormilón. ¿Qué ¿cómo? Paisano? ¿Qué paisano? Dinamarca. Dinamarca. Mucho de eso. ¿No conoces Dinamarca? No. Ah, ese es rico. Solo falta vodka y ya tienes un ya tienes un cosmopolitan. Ahí ya te tiras ya en el piso. Dinamarca es en el norte de Europa. Los vikingos. Vikingos conoces, ¿no? Ah, lo escuchaste por la tele. Claro. En el norte, donde es más frío. Aquí es calentísimo. Por eso de los jugos. ¿Cuántos años para vuelta? ¿Cuánto tiempo? Años nada, 5 días más. 5 días, recién. Recién llegué desde Argentina. Argentina, estaba subiendo de Argentina. Está recorriendo entonces, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué es lo favorito para ti en Paraguay? El tema de un lugar, un ciudad, un lugar naturaleza, algo así. Que dices, eso necesito ir a conocer yo. ¿Dónde? Y en el arroyo, donde es natural. ¿Arroyo? Natural. ¿Algún salto o algo así? Sí, así. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál es el no mejor? Sé, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. ¿Qué Lieta parte? Yucurú. ¿Cómo? Eso es en guaraní. Bueno, mira, llamó para ¿esto es guaraní? Guaraní. ¿Hablas guaraní? Claro. Eso es que, ¿cómo digo
Hola, ¿cómo estás? En maraní. Bairin. Bairin. ¿Solo eso? Sí. Ese es hola, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es? Bairin. Bairin. Sí. Bairin. 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 ¿Está bien? Sí, está bien. Bairin. 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 Hola, ¿cómo estás? Sí. Bairin. ¿Está grabando? Para... hago videos de viajes. Para YouTube. Y probando la comida hoy día. Hoy día para... YouTube. Exacto. Para probar la comida local y la cultura local de, del lugar. Ese me gusta, me encanta la, probar la comida de los diferentes lugares donde estoy. Por eso el video es aquí. Hola. Estos son hierbas para el mate, ¿o? Sí. El tereré. Tereré. ¿Cómo funciona? Sí. ¿Este cómo funciona? Y tiene que lavar bien, machacar con el mortero. Sí. Se muerde en este coso. Y luego se pone en su vaso. Sí. En jarra. En jarra y meterle con bombilla. ¿En el termo? Sí. Ah, ok, ok. Entiendo. ¿De dónde rico venimos? Jengibre. Jengibre. ¿Qué es esto? Sí, uña de gato. Uña de gato. Gato. Este agriar para la garganta. Agriar. ¿Y todo eso va en el mate? Sí, en el tereré. ¿Todo? Sí. ¿O te hace solo de uno? Tereré nomás. Bueno, tereré, perdón. Sí. Sí. Ok. Y se muerde y se pone en su termo. Sí. Ah, perfecto. Sí. Vale. Sí. Gracias. My oh my. What does my eyes buy? Look at these hats. They're really cool. Kind of like the gaucho hats in Argentina. Let's see what they cost. Estas gorras aquí? No, no, no. Las que están colgados afuera. Los tipo gauchos como en Argentina, ¿no? ¿Cómo dicen? 35 mil. Sí. Vale. ¿Cualquiera? Sí, cualquier modelo. Cualquiera. ¿Cuál? Esto es igual. ¿Cuándo? Sí. Estos son diferentes. ¿Cómo? Este material es diferente a este. Este es. Este es. Bueno, este es de algodón, creo. Ajá. ¿Lo puedes probar? A ver. ¿Cómo? Ah, aquí las tienes. Perfecto. ¿Cuál es el mejor en tema de mantenerte frío y que no te quemas? Supongo que este es un poco más resistente al material nuevo. Se puede doblarlo un poco igual. También. Para viajar. Volar, sí. Sí. Este te va a cubrir bien del sol. Si te deja como fresco, usas este. Ajá. Este ya es más para alguien pequeño. Así. Sí, ese está lindo. ¿Ese me queda? Sí, claro, sí, lindo para eso. O de negro mejor, tal vez. Depende. Este es el mismo, ¿no? A ver. Vamos a ver. Este sería el negro. Este material es doblable, igual. ¿Qué es como es? También, también. Todos son flexibles. A ver. Creo que el negro, negro es tal vez mejor. ¿O sí. Este es mejor? Ese es un poco pequeño, más para criatura, pero si quieres te puedo bajar. Es este pequeño. Es pequeño. ¿En qué sentido? Como menos mí. Sombra te da. ¿O cómo? No sé si te va a entrar por la cabeza en ese sentido. Ah. Es más para criatura, es para el baile de los chicos. Es más para criatura. Sí, para criatura. Pero es... que es más diferente material.
También, este es medio gamuzado. Pero este te va a tapar menos el sol. Pero no sé luego si te va a entrar por la cabeza, porque es muy finito en esta parte. Esta parte. ¿Se puede probarlo igual? Sí, claro. Este es atrás. Sí. Ah, sí, ok. Se queda pequeño, ¿no? Sí, sí, muy pequeño. Se queda pequeño. Como me entra en la cabeza. Entra, pero es más atrás, más apreto. Sí, sí, más apretado. No tiene que ser tan apreto. Entonces. ¿Negro? ¿Negro o este? No sé. ¿Cuál prefieres tú? Creo que el negro te va a quedar mejor. Vas a poder combinar con todo algo negro. Negro se puede combinar con todo, sí. Este está bien con... Sí. Con muchas ropas igual, creo. Sí, puedes combinar. Ambos colores son colores neutros que puedes usar con todo. Tanto este sí, como este. La mayoría que... Entonces, puedes combinar con todo. ¿Te probaste? ¿Cuál negro? ¿Cuál es frente? Este es el frente. Sí. Yo creo que este. Este bueno. Sí. El beige. Dale. Tengo otros negros. ¿Ya tenés negro entonces? Sí. ¿Quieres una bolsa? No, no lo llevo puesto, creo. Bueno, bueno, dale. Es más fácil. ¿Cuál era? Esto era atrás. ¿Así? Sí, así. Excelente, ¿no? Está lindo eso. ¿Cuánto dijiste? ¿35? 35 todavía. Vale. ¿Es tu mejor precio? Es el precio único ya. Super oferta. Super oferta. Sí, super oferta. Vale. Ok, eso llevo. Dale, dale. ¿Puedes sacar eso un momento? Dale. Para que te sea. ¿Qué es esto? 25. Aquí tienes. Vale, vale. Te traigo el cambio. Ya. All right. So what do we think of this? Finally got myself a gaucho hat to get away from the sun. It's mejor que las gorras que grandes, que sudar más. Esto te queda más frío. Perfecto. Gracias. Gracias. Permiso. So, now, I think we're ready to explore the rest of this mega hot country. You're about to get a show of how, behind the scenes, we move when we do these. Right? When we do these. Village life videos and remote videos in any kind of country. We get to the road, we get to the end of the village as I am here, and we simply stick out a thumb and we wait for someone to stop and hopefully take us to the next village where we want to go. So let's see how long it is going to take for someone to stop here in Paraguay. First time trying hitchhiking here. Let's go. You just have to stand, wait, wave the thumb, and hope that someone stops. So that is basically how I move around when I'm in these remote areas in any country. I get to the end of a village, I stick out a thumb, and we see who's going to pick us up. So let's go. Check it out. Hitchhiking in Paraguay.
grabar. Está grabando. ¿Será? ¿Cómo se llaman ustedes? Casilo y Polaco. 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 ¿Todo bien? ¿Qué tal con todo en la colonia alemana y cosas así? Todo aquí? Bien, todo bien. Acá muchos alemanes ahora. ¿Por qué hay muchos alemanes aquí? Seguro que algo pasó en Alemania, por eso vinieron todos los alemanes. ¿Pero es recién o es desde las guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, hace mucho tiempo? ¿O reciente? No, yo ahora, nosotros ahora nos venimos acá también, en la colonia, no somos de por acá. Ah, ¿de dónde son? De otro lugar. ¿De Asunción? No, de Encarnación. ¿Encarnación? Sí. Ah, ok. Bueno, ahí voy más tarde. Bueno. So we got a ride. With. ¿Cómo era tu nombre? Polaco. El Polaco. Esteban. Esteban el Polaco. El mío, Derlis. Derlis. Sí, Esteban. ¿Y cómo está en YouTube? Para ver. Te pongo, se llama Pilgar Explores. Ay. ¿Eh? Te lo pongo. Venga. Pilgar. A ver. Aquí estamos. Mañana ya topa este lado, ¿verdad? ¿Qué tal Paraguay? Paraguay. Paraguay, muy bonito. ¿Verdad? Buena gente, aquí tienes. Esos son los videos. ¿Por qué? Hay en Asunción, en La Chacarita, en el mercado. Instagram, ¿cómo están tu Instagram? ¿Cómo? Instagram, no tenés. Instagram igual, todo es el mismo nombre, este mismo nombre que tienes ahí. Pero no, está en otro video. ¿Cómo? El video que hicimos. Bueno, ese voy a subir mañana. Mañana voy a subir. No es en vivo. Ahí tienes el nombre, pero de Luke. ¿Y Instagram así también? Sí, Instagram, Facebook, todo es el mismo nombre. Así. What's this? Oh no, that's not water. No es agua esto. Nafta. Este no es agua. No. ¿Qué? Nafta. ¿Qué es nafta? Para el vehículo. Ah, gasolina. Gasolina. Petrol. Oh, okay. Vale, gracias. He's selling petrol. Not what we're looking for. We're looking for a little bit of water before we can keep heading to the next village or back to Encarnación. Let's see, we're coming to the end of Hohenhau. We're back on the main high road, leaving Encarnación, between Encarnación and Ciudad del Este. Going through Hohenau here, and like the other village, it seems that most of the business happens on the high road here. Hello. 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 How are you? Yeah. Are you good? Very good. ¿Qué hacen acá? Estamos trabajando. ¿Qué trabajo? Vendiendo combustible. Gasolina. Ah, okay. Solo esto. Yo Dinamarca. ¿Ustedes de acá? YouTube. Sí. Yes. Yeah. Sí. YouTube. ¿Cómo es tu nombre? Marcos. Marcos. Yes. ¿Y tú? Joaquín. Joaquín. ¿Y tú? Jonathan. Jonathan. ¿Y viven acá? Sí, sí, vivimos acá. ¿O viven en Encarnación o solo no, vengo? Acá, por acá. Viven acá. Sí. ¿Qué tal la vida en ¿cómo lo dicen? Hohenau, Hohenau. 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 Y legalmente es muy tranquilo, muy, muy lindo. ¿Por qué el nombre alemán? Mucho alemán veo aquí, nombres alemanes. Viene más de allá. ¿Vienen de allá? Sí. ¿Desde hace muchos años o hace recién? Hace muchos años. Hace muchos años. Sí. Desde las guerras, imagino. Sí. Ah, okay, ok. ¿Cómo se llama tu canal? Pilgar Explores. Vamos a buscar. Te encuentras en YouTube y en Facebook y en Instagram. Todo es así. ¿Cómo? A ver, te pongo. Acá hay un amigo también que aparecer. Ya me estoy tuya. ¿Ese? Sí, este soy yo. Hasta ahora en Asunción, en Luque, en La Chacarita. Ah, conociendo el Paraguay. Sí, exactamente. ¿Y cuánto vale un gasolina? 7.500 litros. ¿Y se vende mucho? Sí. ¿Es más barato que la gasolinera? Más barato que la gasolinera. Ah, ok. Bueno, ¿dónde encuentro agua aquí? Una tienda que vende agua. Agua. Un poco más allá. ¿La farmacia abierta? Acá también hay, ¿no? Ahí. Ahí sí, acá, está abierto. Acá está abierto. Sí. Vale, gracias. ¿Tienes un canal de YouTube? Sí. ¿Cómo? Pilgar Explore. Okay. Ahí está. Vale. Ahí encuentras todo.
gracias. Igual, chao. Buen día, chao, chao. Intentando mostrar la vida, la cultura, probando la comida, interactuando con la gente en todos diferentes lados. Bueno, en el año 1900 llegaron los fundadores de Juvenau. 1900. Que eran descendientes alemanes que vinieron al Brasil. Ok, eso es antes de las guerras. 1900, porque la primera era... Pero, el primer mundial era que 1914 a 18. Sí, pero en ese tiempo no... después de la Segunda Guerra Mundial, no creo que hayan venido alemanes acá. Después de la Segunda, no. Puede ser durante la Primera Guerra, pero la gente vino acá. Los primeros descendientes alemanes llegaron en el año 1900 en Paraguay. Ajá. Pero desde Brasil. Desde Brasil, sí. Igual hay muchos en el sur de Argentina y Chile. Patagonia. También. Ahí supuestamente vinieron los nazis. Ahí sí. Supuestamente. Aquí no es tan nazi, solo alemanes. Ahí sí. Sí. Hay un lugar que se llama en Paraguay, Nueva Germania. Nueva Germania. Sí. He escuchado igual Colonia Independencia. Colonia Independencia, pero hay un lugar que es Nueva Germania. Uh-huh. Que sí vinieron, leí alguna parte por ahí que... Ellos eran más de nazis. Más de nazis. Eso es más nuevo. Pero sí. los descendientes alemanes de las colonias acá, son todos de tiempo de antes. Antes del año 1900, más o menos, y antes. Sí. Yo igual he escuchado ese de... por el tema de COVID y vacunas y todo eso, pero... Sí, sí. No sé, eso es reciente, pero no veo muchos jóvenes. He visto algunos de ellos, pero son viejos. Sí, no, pero yo... Mayores. A mí... Normalmente siempre nosotros tenemos acá el Cuerpo de Bomberos Colonias Unidas, que fue fundado por un bombero alemán. O sea que no es que fue fundado, o no sé, no me acuerdo bien cómo es la historia, pero era el comandante del Cuerpo de Bomberos y murió acá. Sí. Está su estatua allá en el lugar, en el local de los bomberos Colonias Unidas. ¿De dónde venís? De Dinamarca. Dinamarca, mira. Está tomando un tereré de paraguayo, riquísimo. Sí, este es rico. Sí. Y esas son las hierbas para hacer. Sí, estas son las hierbas. ¿A dónde te estás yendo? Hacia Ciudad del Este. ¿Caminando? No, ahora vino del tren. Sí. No, estamos en Posadas. Sí. Viendo la final de Argentina ayer, Argentina-Francia. Sí. Qué fiesta. Ahora seguimos el viaje. Ahora te vas a Ciudad del Este y después. Después al centro y el norte del país. Hacia, ¿cómo te llamas? Concepción, Pedro Juan Caballero por esos lados y luego pasando a Brasil por allá. Después te vas a pegar la vuelta. ¿Cuándo volvés a tu país? No sé. Dentro de un año. No. Tal vez. Sigo. Yo hago esos videos de viajes en todos lados. Es como mi trabajo. ¿Cómo te llamas? Sebastián. Sebastián en español. Sí, sí. No, mi nombre es Sebastián. Sebastián. Solo se dice Sebastián en mi idioma. No se dice Sebastián. ¿Cómo? ¿Y tú? Yo me llamo Blas. Él se llama... Blas. Neri. Blas Riveros. Blas Núñez. Blas Núñez. Sí. Y Eric. Neri. Sí. Neri. Dale, un gusto. Dale, papi. Dale, gracias. Suerte. Buen viaje. Gracias. Disfrute de mi país. Gracias. Dale. Lovely welcome there. Lovely welcome. Had a bit of a little cup of tereré. Paraguay's favorite drink. That's very nice right now to cure the hangover. They even have Argentina flags right here in Paraguay, celebrating the brotherhood. Argentina shirts over there as well.
Now let's go and find that bus that can take me back to the center, so we can get on that, get to the bus station itself. Hola. ¿Ustedes cambian peso guaraní? Sí. Perfecto. ¿Cuánto es el cambio para 5,700? 5,700 pesos. 5,800, perdón. ¿Vos tenés 5,800 pesos? Sí. 5,800. ¿Para en guaraníes? 5,840 para ser exacto. 5,840. Sí. ¿Cuánto? 125.500 guaraníes. 125.000. Bueno, aquí 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí 840. Siempre la gente viene aquí para cambiar, ¿no? Sí. Directo en la frontera. Y esta ruta por ahí ya va para... Este te lleva al puente, ¿no? Al puente, sí, acá en el centro de frontera. Migraciones. Sí, sí, sí. Más fácil con el tren. Más rápido. También, sí. Vale. 125.500 guaraníes. Okay. Muchas gracias. 120.25. Excelente. So we're back. Got the money changed. 5,840 pesos argentinos becomes 125,000 guaraníes. Now we're ready to go and catch a bus that can take us to first to the central bus station here and then to Ciudad del Este. Let's go check out this roundabout here. ¿Cómo? Para YouTube. ¿YouTube? Sí. Videos de viajes. Ah, videos de viajes. Voy a YouTube. Sí, sí, sí. Estamos yendo a Ciudad del Este en el viaje de hoy. ¿Es tu hijo en la oficina? Sí. Aquí tienes tú. Para vos. Este va adentro. Te ve a ti mismo ahí. Ah, mira. ¿Cómo te llamas? Silvino. Silvino. Sí. ¿Y dónde para el bus? Aquí enfrente. ¿Ese mismo carril aquí? Aquí. Oh, ok. Se dice el tigre, ¿no? Sí, el tigre. No es este allá. No, no. Aquí va a ser el tigre. Ahorita viene. Sí, ahorita viene. Ok. ¿Cómo? Ah, tengo... Tengo suficiente gafas ahorita. Todos modelos nuevos. Busco chipas o algo así, algo snack para el bus. Aquí hay, creo. Sí, ahí va también. Vende chipas, ¿no? Ese es chipa amambay, almidón, algo así. ¿Eso es? ¿Cuánto vale? 10,000 así. 10,000 así. Sí, así 10,000. Así la bolsa. Ah, fresco, caliente. Ok. ¿Una? Una bolsa así. ¿Una bolsa? Sí, 10,000. 10,000. Sí. O tal vez para dos personas es poco o es mucho. Poco. Poco. Dos tiene que ya. Dos. Sí. Así. Así. Puede, puede. Ya es suficiente ya para dos personas. Vale, aquí tienes. Yo quiero un paquete de agua. Ah, bueno, ¿se usa? 10,000. ¿Verdad? 10,000. Así. Sí. Perfecto. Gracias. Venga, saludos. Saludos. Para almuerzo y cosas así. Sí, tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Te devuelvo a ti en guaraní. Tranquilo. Ok. Ok, ok. Gracias, amigo. Vale. Gracias. So we got our money changed, got a little bit of money changed here with these guys over here behind us. Alessandro changed 100,000 guaraníes for 100,000 guaraníes
llevaste cuánto, 4,000 100,000 guaraníes, hizo 4,200 pesos en el cambio actual en el que estamos. 4,200 pesos. Sí. Vale. Okay, so you get 4,200 pesos for 100,000 guaraníes. I'm just gonna pay Alessandro a little bit of guaraníes back instead of changing my money, because I'm just gonna stay here in Paraguay. I'm not gonna go to Argentina. So that's how we're gonna make it today. But that's how much you get. 100,000 guaraníes gets you 4,200 pesos. That should be well enough for a full day of exploring in Puerto Iguazú and Foz de Iguazú. So let's go and check it out on the other side of the three amigos, Paraguay, Argentina and Brazil. So we got stamped out of Paraguay. Now we're ready to head across the bridge here into Brazil, which is over there. And then Argentina is further down the river. And we get to the Triple Frontera, the tree frontera, the tree border. There's the World Cup. We all know which of the three amigos took that trophy this year. But check it out. Look down here. This is the bridge. The cars are coming across. And we've got the river, the Paraná River. I guess this will be the, yeah, this is the Paraná River. Coming across here, in the middle here. Check it out if I stick the camera out. Quite a lovely view, eh? There's even a bird down there flying around that looks quite big. So yeah, you just walk across the bridge here. We're getting stamped out of Paraguay. Now we'll go transit through Brazil. So the border guy told us we shouldn't worry about getting any stamps in Brazil because we're technically just in transit. Just like if you're having a layover in an airport. And then our final destination will be Argentina, and then we're gonna get to back to Paraguay in the afternoon, back over to Ciudad del Este. Let's go explore. Check this view. Check that bird flying there as well. So there we go, the Iguazu waterfalls, one of the three main waterfalls of the world. What a beauty it is. Let's go and see what Alessandro is doing up here. ¿Qué hace aquí? Close, brother. No hay paso. Close. No hay paso. Está cerrado ahora, sí. ¿Por qué? Está cerrado porque hay riesgo de derrumbe en esta parte. En esta parte. Sí, el río come la tierra y está acá sobre el acantilado. Hay riesgo de que se caiga. Hay que reemplazar. Exactamente. Está en proceso. Y para pasar ahí igual, para la atrás. Sí, tenés que volver al patio de comer y a la izquierda. Pero para el Garganta del Diablo, ¿se puede caminar encima o cómo? Ahora no. Ahora no. Podemos hacer la parte superior, que sería esa encima parte de ahí arriba. A superior ahí arriba. Sí. Esa es bonita. Eso tenemos. ¿Vamos? Sí. Sí. Claro. Y aquí no. Por el momento no, para la próxima vuelta no, seguramente. No special price for you, my friend. le hice una pregunta. ¿Está cerrado? Sí, me dijo. ¿Y quién va a detenerme? Le dije. ¿Quién dice? Exacto. Bueno. ¿Qué va a hacer? Pero el superior ahí está bueno. Eso sí, sería sí, genial. Ahí en la vista. ¿Posible? ¿Sí? Gracias por todo. Gracias a vos ahí también por claro. La charla. Claro. Thank you. No worries. Sí, ¿cómo? Eso, sí. Era. Ya pasó tu canal. ¿Y cuánta gente pasa aquí todos los días? ¿Sabes? Y normalmente cuando hay mucha gente entran 8,000 personas. 8,000. O 10,000. Si no, ahora que hay pocos son 3,000, 4,000. Mucha plata hacen todos los días. Mucha plata. ¿Por qué no está arreglado entonces? Ya que vamos a buscar, así vemos. Vamos. Vamos a tener que pasar en el otro. Es P-I-G.
Ahí está, primero. Primero todo. Ahí está. ¿Verdad? Ahí tienes que eso. Suscribir. De la fiesta en Posadas. Del otro día, de la final. Y del partido mismo. Ahí tienes. Ella es Asunción, Corrientes. ¿Y viajaste ya por el sur acá de Argentina? ¿Te fuiste o no? Ahorita no. Hace 4 años fui. Hace mucho que hace, hace años. Antes de hacer videos. Claro. Muy lindo es Iván. ¿Y ahora para dónde va? Para Paraguay estamos en Paraguay viajando solo. ¿Y qué tal Paraguay? Bueno, para muy viajar, lindo. ¿Sí? Muy lindo. Es caluroso, hijo. Mira, yo sabés que Paraguay no conozco así gente mucho que calor. Haya viajado mucho, como que viste un país lindo, que no es muy turístico Paraguay. Exactamente, es medio reservado así. Lindo, ¿no? Cultura. ¿Sí? Sí. El guaraní, mucho habla guaraní. Sí. Es como quechua y aymara en Bolivia. Claro, en Perú. Exactamente, sí. Bueno, yo por ahí anduve mucho, ¿viste? Argentina. Pero a Paraguay, un país que no. Se va del este un poquito y ahí pasa. No es that. Eso es la que da el sonido. So that's the one that gives the crazy sound in the trees. Es lo que da ese sonido en los árboles. Cuidado. Take care, my friend. I nearly stepped on that thing. Esos insectos son los que dan el sonido en los árboles, ¿no? Yeah. Exacto. Salto Ramírez. Son súper ruidosos, ¿no? They're very, very loud, like, es como un estadio. Es como un estadio, pero de insectos. De insectos. Sí, estaban llamando Mesti. So we're gonna check out what some of the side streets look like here in Ciudad del Este. Now, hola, buen día. ¿Qué tal la qué tal la vida aquí, el comercio? ¿Ustedes son de acá o brasileño? No, brasileño. Mucho brasileño viene, ¿no? Mucho. ¿Y qué tal es? Como paraguayo que aquí se tiene que pagar más para los productos si no eres de extranjero. No, es más barato. Pero todavía es barato. Sí. Igual para el resto de Paraguay, aunque sí. Pagas el impuesto. Vale. Ok, gracias. Not the most friendly guy there, let's just say it like that. I think he was selling some sketchy stuff. Alpha Tech. So yeah, we're definitely down some of the side streets here. But check it out, you can literally get anything baby stuff whatsoever. Let's find some juice or something. Let's find some more action. Jugo, capo. Jugo. Jugo de qué? Jugo verde, jugo de jengibre, jugo de naranja. Jugo. Jugo verde. Jugo verde. Jugo verde, ¿qué es? ¿De qué fruta? Con perejil, apio. Con perejil y apio, ah, saludable así. Manzana verde. ¿A cuánto está? A dos guaraní. ¿Dos mil guaraní? Vale, probaremos uno. Te vamos a dar uno para. ¿De dónde eres? ¿Venezolano? De Venezuela, pa. ¿Venezuela? Yeah. ¿Y cuánto tiempo vives aquí? ¿Cuánto tiempo? Tengo 6 meses. ¿Cómo? 6 meses. Ah, ¿nuevo? Sí, nuevo. ¿Y qué tal acá? Estamos excelentes. Mejor que Venezuela. Yeah. Ah, es rico eso. Tiene un poco de jengibre igual. Ahí en Venezuela tiene mucho problema ahora, ¿no? Sí, hay mucho problema, hermano.
¿Quieres puro carbón? Se vende muchos jugos así. Sí, muchísimo, hermano. ¿Viste? Todos los días. Sí, todos los días. Imagino que sí, porque. ¿Cómo? ¿Lo haces tú propio? Sí, yo propio. Muy bueno. El inventor de jugos. ¿Cómo? Inventor de jugos, sí. No veo mucho así. Sí. Gente que hace jugo fresco aquí, ¿no? Sí. ¿Has visto los videos? Vamos a promocionar el jugo del venezolano. ¿Cómo es tu nombre? Jesús Pan. ¿Cómo? Jesús. ¿Jesús? Sí. Ah. Nazareno. Jesús. Nazareno, amigo. Jesus has come back to earth to sell juice. Es muy bueno. Sí. ¿Y este es de jengibre, el tuyo? Jengibre con limón. ¿Con limón? Mucho vende, apurado es el venezolano. Tuf, 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 tuf. Está atrasado ya. Bueno, estamos excelente, hermano. Mucho venda. Sí. Excelente. ¿Y cuánto hace en un día así? Sí, se hace algo, capo. ¿Suficiente para vivir? Sí, suficiente para vivir. Suficiente para vivir. Al futuro tienes que tener tu jugo, tu bar de jugos. Sí, vamos a hacerlo. Eso sería genial. Ayapa, como dicen los bolivianos. Sí, ayapa. Ayapa. Ayapa, acá no dice yapa. ¿Se dice yapa aquí? Ah, ya. Es palabra internacional, sudamericana. Bueno, entonces, ¿quieres yapa? Sí, por favor. Este es. Excelente. Quiero ir a Venezuela y Colombia y todo eso más ya, adelante, igual. ¿Qué hay nomás? He probado de otros venezolanos las arepas. Arepa, excelente comida. ¿Tu hijo? ¿Y tú vienes acá? ¿Tú vendes la ropa aquí? Hola. Sí, acá. Ese es tu tienda. La ropa de mujer. La mujer ahí tengo de onda la vez. El hombre es igual. Muchos que venden medias aquí, ¿no? ¡El jugo! ¡Café, jugo! ¡El café, hermano! Bueno, nos fuimos entonces. Gracias, amigo. Gracias. ¿No te pagué todavía? Sí, tranquilo. No te vayas sin pagar. Sí, vamos a dar eso. Aquí tienes lo mismo. Gracias, hermano. Bueno, nos vamos a la lucha, pa. Perfecto. Gracias. Suerte. Igual. Bueno, tu jugo. Cuídate. Excelente. Igual. ¡El jugo, el jugo! Oh, yeah, I see people eating here. We've got... What do we have here? Shawarma. Hola. This is another churrasco griego. This guy's got something. Shawarma, 18 guaraníes. ¿Qué tal el shawarma? ¿O es churrasco? ¿Cuál es mejor? Churrasco. Es más rico. Vamos a ver. Let's check this. It's popular, so it can't be bad. Hola. ¿Un sándwich churrasco? Sí, vamos a preparar. Va a tardar como 10 minutos para salir. ¿Sabes? 10 minutos. Diez vale. Minutos. Es sí. Popular, es bueno entonces. Sí, es bueno. Vamos a ver. Ok, ¿cuánto es? Ese precio, ¿no? Ese precio en guaraní o real está. ¿Qué es la diferencia de los dos panes? Panes, ya te voy a mostrar. Sí, le voy a mostrar. Este es pan francés. Pan francés. Caseriño. Es un poco más blandito. Es un poco más grande el pan francés. Sí, blandito. Y después el pan árabe. Vale, ese es para el shawarma. Shawarma. No, el churrasco me han dicho. Ese es churrasco griego igual. ¿Vos sos danés? Sí. Sí, yo te he visto ya. Me has recomendado venir al churrasco griego. Opa, vos estabas por Chacarita, ¿verdad? Antes sí, hace unas semanas, sí. Exacto, exacto. Con la camisa argentina. No, eso era otro video. Otro video. Otro video, sí. Antes estaba en Argentina. ¿Aquí se me va? Sí. Entonces, uno con pan francés, por favor. Cuatro ya es pronto.
¿Y qué más tienes aquí? ¿Cuánto tu cerveza? Ese es del vecino. Ah, ese es del vecino. ¿Cuánto la cerveza? 5 reales. 5,000. No, 5 reales. 6,000 guaraní. 6,000 guaraní. El Quilmes. Sí. Vale, un Quilmes. ¿Es Quilmes? Sí, por favor. Para esperar. Dice que va a ser 10 minutos. Vale. ¿Me toma asiento allá? Sí. Perfecto. Hey, chef, ¿y usted quiere? Gracias. ¿Tú vendes juegos y cervezas? Sí, puedo jugar. Tengo 100 mil aquí ya. ¿Qué es este cosa? Sí. Como el jackpot. Sí, poner aquí billete y jugar. Si alguien ha venido y no sí, tiene suficiente para comprar lo que quiere. 50,000, 100,000, 10,000. 2,000. Vale. Excelente. ¿Cuánto dijiste? 6,000. 6,000. 6,000. Vale. Vamos a ver aquí. ¿Qué es la comida? 5 y 7. Ahí tienes. ¿Vendes todos los días aquí? Sí, todos los días. Oh. ¿Buen negocio? A veces. A veces. ¿Ah? A ver. ¿Es solo 1,000? Ah, probar. Probaremos. ¿Y qué hago? ¿Aquí? Y allá marca uno. Una ficha. ¿Cualquiera? Es de cualquiera que quiera. ¿Y cómo es el juego? Es de abajo. Ah, ok. Voy a apretar así y mira, mira, mira y hay que parar ahí. Vale. Sandía. Okay. Puede ser. Probamos la sandía. Eso. ¿De qué paró sandía? Ok. Para ganar. Aquí es sandía. Let's see if we win. Oh no. Es de chance. Es diamante. Ya perdí. Chance. Se terminó. Se terminó. Ah. Estafa. Así es, Neudi. Sí, sí, sí. La Dinamarca. ¿Hm? No me trajiste, Albert. Carlsberg, eso es cerveza danesa. Eso, cerveza argentino. Mejor. Aguante Argentina. Este conozco mucho. ¿Por qué hay mucho shawarma y todo ese mundo árabe aquí? Sí, hay muchísimo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque es un país libre acá, todo el mundo viene. Todo el mundo viene, hay mucho inmigrante en Paraguay. Sí, muchos alemanes hay igual en otras partes. Sí. Igual, no tanto aquí. Look at this. He's making shawarma. Shawarma. ¿Y qué pones en la shawarma? Va carne, pollo, tomate. Tomate. Batata y crema. Batata. La batata. Y crema. Y crema. Crema de ajo. Ah, sí. Bastante diferente que el shawarma del, sí, de los árabes allá. Sí. Ya pone yogur. Sí, ellos ponen feta, queso feta, choclo, sí, todas cosas así. Tomate. Más legumes que carne. Aceite, oliva, aceitunas, todo ponen. Exacto. ¿Y tú te llamas Matías? Machado. 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 Machado, pero tu nombre. El Anselmo Machado. ¿Cómo? Anselmo Machado. Anselmo Machado. Severiano. ¿De cómo? Severiano. Severiano. Sí. ¿Qué Severiano? Severiano, mi nombre. Ah, tu nombre. Sí. Ah, ok. Brasilero, nombre brasilero. Ah, yo creo que es Siberiano. Internacional. ¿Pero ustedes son de acá o de Brasil? Sí. De acá. Vale. So there you have it. We even have shawarmas and a lot of Arabs here in Ciudad del Este. Let's see if we can find someone serving falafel or hummus in another shop later. That'll be fun. An actual Arabian girl or man. Usually it's the men. The Arabian women are always in the house. Cheers to that. Terminando el video. ¿En serio? Del mercado hoy día. ¿Y te fuiste en Brasil también? No todavía. Solo para pasar a cataratas. ¿En serio? Fui al lado argentino. Entonces tenía que pasar por ahí, ¿no? Sí, bien, ah, tereré es rico. Sí, pero es Paraguay. Para el calor aquí. Muy calor. Jacú. Llamamos Paraguay Jacú, o sea.
Exactamente. ¿Tú eres de acá? Sí, Ciudad del Este. Vendiendo así tuppers. ¿Mm? Vendiendo. ¿Tú vendes tuppers? Sí, así para comida. ¿Cuánto es un tupper? 10,000, 5,000. 10,000, 5,000. Sí, barato. 10, 5, no shorts, 5, no poleras de. Sí, señor. Ah, ya. Sí. Él vende poleras de Argentina, antiguas. Brasil, sí, sí. De todo. Vi Luis Fabiano, un jugador desde hace 10 años. Vi un Kaká igual. ¿Recuerdas Kaká? Sí, Ronaldo. El Jesús jugando. Siempre estaba ahí. Jesús, Jesús, cuando metía su gol. ¿Cómo te llamas? Ever. ¿Cómo? Ever Herrera. Ever Herrera. Ever Herrera. Le conozco toda la gente. Toda la gente por aquí. Ay. ¿Siempre vendes aquí? ¿O vas así? Ah, sí. ¿Vas caminando? Sí, vendiendo. Ambulando, sí. ¿Por la calle? Sí. ¿Asunción no te fuiste? Sí, sí, sí. Empecé con Asunción, luego Encarnación, ahora Ciudad del Este. Y aquí vamos al centro y al norte. ¿Estado o no? Así vamos. ¿Cómo? Acá hay más actividad. Aquí sí, muchísima actividad. Pero ahora todos se están cerrando. Todo extranjero. Todo extranjero, mucho brasileño. Brasileño, puro espíritu. Ajá. Chinos, árabes. Boliviano. ¿Cómo? Boliviano. Boliviano, que bolivianos. Boliviano. Ah, ya. Yeah. Yo soy medio boliviano. ¿Vos? Yo medio boliviano. No, no hables más. Yo soy medio boliviano. No. Claro. Medio. No sé, como alemán, ruso, Rusia. Dinamarca. 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 No, no, no. Pero ahora todos se están cerrando, ¿no? El mercado se cierra. A las 3 sí, ya cierra. Veo muchos que ya están empezando a cerrar. Pues yo igual estoy yendo ya a la casa. ¿No comiste más borí? ¿Borí, borí? ¿No comiste más en Asunción? En Asunción, sí. La vez pasada. En Asunción comí. ¿Era rico? Sí. Me gustó. Muy buena sopa. Exacto. Caldo de, caldo de pollo. Pero tiene mucho carne, ¿verdad? No, no tiene mucho carne. So here's the waterfall. Check it out. That is the waterfall. Hola, ¿cómo están? There's some people down there. Saltar aquí, estás loco. Look at this. They're saying for me to jump from here. Salta. I think they're crazy. What do you think? Están locos. Saltar de aquí. Crazy. Ah, están pascando igual. Te pregunto si vas a grabar, si ellos se tiran de acá. ¿Cómo? Que si vas a grabar, si se tiran de esta altura. ¿Si ellos tiran? Sí. ¿O si yo tiro? Si ellos se tiran, vas a grabar, dice. ¡Claro! Si ellos tiran. Yo no, gracias. Mira que hay abajo. We found another friend. He brings chipas. ¿Va a saltar? ¿Desde dónde? Someone is going to jump. I want to see this. Look at that. How the damn hell is he coming up here that fast? Can you see them? ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué tan rápido están subiendo? It's Spider-Man Paraguayo. ¿Cómo estás? Los Spider-Mans de Paraguay. Hombre, araña paraguayo. Y... Les... Se tiran desde acá. Están locos. A ver. ¿Qué hacemos? Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde son? Yo de Dinamarca. Dinamarca. ¿Ustedes?
Acá de Paraguay. ¿Decía la del este? Sí. Tú dices que se puede tirar de acá. A ver. Let's go. He's saying he can jump from here. He's jumping. Oh. Oy, oy, oy. Let's go. The next one. Oh my god. And the next one. Oy. Vamos. ¿Te animas? Ahora vos, no. Yo no soy deportista. I don't know about that. That might be my that might be my max. Look at them. I don't know if I can do that. Vas a botar el celular. He's going to throw the phone here down to one of those guys. The phone is in this and then he's going to jump out. ¿O te vas a escalar? Exacto. I only understand celular here. Here comes another guy to pick it up. Oh my god. These guys are mental. Passing it with his feet. I definitely find. Hemos encontrado el Spider-Man de Paraguay, ¿ok? Vamos. He's gonna jump again. Yeah. Hemos encontrado los Spider-Mans. These guys are crazy. Can you imagine this waterfall when the dam is open and everybody and everywhere, all the water, all this rock is just covered by water falling down into this pond down there? That would be a view and a half. That would be something to behold. A view to behold, that's how you say it, isn't it? I think all three of them are going to line up to jump here. I don't know. Put in the comments down below if you would do this. Van a saltar al mismo tiempo. Okay. Uno, dos, tres, go. Uno, two, and three, there they go. ¿Qué cosa es esto? Alessandro is bringing me up through the bush here. Looks like someone's cornfield or something. Este es su cosecha de alguien. Let's see what kind of thing that we come up to here. ¿Qué ves? No, no hay camino aquí. Hay una casa. There's what looks like someone has been sleeping here. Looks like a shepherd hut or something. Alessandro has found some person. Hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Estás tomando? Ah, rico ese tereré. Bien fría.
Excelente. Así rico, ¿no? Sí. ¿Aquí hay salida? Sí, acá, mira, acá abajo. Acá te muestro. Aquí. Vamos. We found something. Gracias. Gracias. Es la primera vez que venimos por acá. Ah, primera vez. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Estamos tomando tereré. ¿Tereré? Día 3. ¿Quieres tomar tereré? Podría ser. Vale. ¿Pasa? Vamos. Opa. Hola. Feliz año nuevo. Ah, aquí es doble. Hola. Feliz año nuevo. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Pasa? Aquí es doble. Ah. En otros países es una vez. Acá. Ah, tereré. Sí, tereré frío. Riquísimo. ¿No quiere pasar a sentar? No, ya, estamos de salida. Acá derechito. Estamos perdidos. Bajamos. Ah, mucho menta tiene esa, ¿no? Por el costado. Sí, sí, hierba de menta luego. Para ir. Estamos en una aventura, así que. Estamos perdidos. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Raquel. Joaquina. Ella es mi mamá. ¿Cómo? Joaquina. Joaquina. Sí. Qué rico. ¿Y? Raquel. Ella es mi mamá. ¿Y viven acá? Sí. ¿Qué tal la vida acá? Sí, tranquilo, tranquilo. ¿Es su cosecha de lo que subimos? Sí. ¿Su cosecha de maíz, de choclo? Así se viven acá, de sí. Cosecha, ¿de dónde cultura. Yo vivo acá. Yo, de Dinamarca. Ah. ¿Conoces? Demasiado lejos de mí. Vikingos. ¿Y a dónde está posando por acá? Estoy con él. En mi casa. Ah, ¿posa paraguayo? Sí. Ah. Mm. Rico es, ¿no? Sí, oh, riquísimo. Tereré. Riquísimo. Refrescante. Sí, refrescante. Muy refrescante, con mate, con menta y todo. Sí, con menta, ese así lo viene en la hierba. Sí. Linda la vista que tienes acá. Sí. Por el río y por el bosque. Ajá, sí. A gusto. Sí. Bueno, aquí no. No hay mucho agua ahora. No, no ahora pero cuando no. Hay más agua, se hay más agua, suena más el río, sí. Te duermes con el río en la noche. Sí, ¿quieres más? Ah, bonito más. Para arribar voy a sentar. Sí. Para arribar acá. Haku. Sí. ¿Siempre viviste acá? Sí, yo vivo acá. ¿Siempre? Sí. ¿Nacido en este, aquí? En Paraguay, sí. ¿Aquí en Ciudad del Este igual? Igual. ¿Puedo ver? Sí, en Asunción. Ah, ¿naciste en Asunción? Sí, acá. Ah, viniste acá. ¿Se puede ver al frente? Sí, puede. ¿Ah? ¿Puede pasar acá? Vamos a ver. Hola. Hola. ¿Es tu hermana? Sí. Ah, ok. ¿Cómo estás? Bien, bien. No querés venir. Bonita la vista acá, aquí, ¿no? Sí. Paraguay. ¿Cómo? No querés vivir acá. Estoy viajando. Ah, a ver, no estoy buscando lugar para donde vivir por el momento. Ah, sí. Solo conocer. Ah, conocer la cultura, nomás. La gente, sí. La costumbre. Acá, mira esta vista. Ese es tu sillón, tu sala. Sí. Ay. Acá va a hacer una pieza. ¿Vas a hacer una pieza? Sí, va a hacer una pieza. Ah, ya. Italia. ¿Te gusta Italia? ¿Fuiste a Italia? La pizza. Italiano, va. Sí, italiano. Este es de Italia. Sí, ese es short. ¿No fuiste a Italia a traerlo? No. A ver la... No. La selección de Italia. No, me fui todavía. Está, de la rodita. Encima la piedra ahí. Gracias. Italia. ¿Y aquí tu gato? Ese es mi gato. There's a kitty here. Having dinner. Hello. Oh, he's scared of the big man. And here is the toilet. El baño con la vista. Otro gato. Este es mi gato. También. Este es tu gato. Y aquel también es mío. Y este es igual. Sí. Este ya no tiene miedo. No.
Op, mi gorrita. Este ya no tiene miedo. Qué lindo. Su ojo azul también era cuando chico. Igual que vos. Cuando era chico. Azul. She's era saying my eyes are like the cat. No. This is the best tereré que he probado en Paraguay. Primera vez. No, el mejor tereré que he probado. Mucho menta tiene esto. Sí, ese es de menta. Es la hierba. Para hierba. Hierba buena. Para tereré. ¿Hierba buena o menta? No, la hierba que menta. Tiene menta, te voy a mostrar. Menta. Usted no va a conocer, se lo llama hierba. Menta es. Aquí la casa. Este, mira. Este es la hierba, mira. Este es que nosotros está tomando. Menta y boldo. Curupí, dice. Curupí. Compuesta con hierba. Menta y boldo, dice. The best mate to buy. Sí, en ese. All. Ajá. El mejor mate. Sí. The best mate. Sí. Y aquí la casa. Aquí está el house. ¿Cuánta gente vive aquí? Solo solo pareja. Sí. Tú y tu marido. Ah, ok. Ellos están de visita nomás. De visita. Él es mi hermana, la otra es mi hermana. Y aquí tiene una cama, dos camas y una cocina. Dos camas y una cocina. Ah, ya, ya. Y un ventilador. Y un ventilador. Solo ¿tienes electricidad aquí? Tengo una heladera. ¿La electricidad aquí? Sí, ahí. Ah, ahí ya. Hay heladera, tele también. Ah, hay el tele. Sí, tele también hay. El tele heladera. Más moderno. Este es el común ese. Pero está en color. Pero hay de todo. Sí, hay de todo un poco. Hay de todo. All right, so we're leaving. The house is over there behind us. Coming up past the little stream there, through the rubbish. Imagine coming home here. There's Alessandro. Imagine coming home, crossing this on a rainy day. They get some crazy rains here in Paraguay. And what a lovely lady. That's what I'm saying, like, oftentimes the poorest people are the most generous people that you'll find. And yet again, this proves to be the same. Hola. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Hola. Yeah, oftentimes they are the most generous people. Share a tereré. It seems to become a theme of my video section of this series here in Paraguay. Should be called Exploring Tereré and not Exploring Paraguay. Because almost every video, someone seems to be offering tereré. Lovely people, the people here in Paraguay. Comparten mucho el tereré. Here they're playing football. Hola. Look at this. There's a horse here. A horse carriage. Hola. Eso es como simplemente como un tipo taxi. Que te lleva donde quieres. Sí. No es un tour o algo así. Sí, te va a hacer un tour. Ah, ¿cómo es? Solo lugar histórico. ¿Y cuánto es? ¿Cuánto? ¿Cuánto le da? Depende de la recorrida. No, y vos le decís, un tour. Le da un monto y le da un tour. Depende. Por un 50. Ah. Te hace el tour ya.
¿Pero qué se ve? Y te va a llevar por el Cuapotá, después te va a llevar por la estación, te va a hacer recorrer por todos los lugares importantes de Villarrica. De toda la Villarrica. Sí. En el carrito. Ahí en el carrito, al lado de... ¿Al lado? Sí, una aventura inigualable. Ah, no sé, ¿no te asientas en el...? No, en el caballo. No, en el caballo. ¿No? ¿Cuánto? Sentate un poco ahí a su lado para probar. Ahí, él se va a sentar acá. Subí ahí. Subí ahí. ¿Cuánto decís? Dale, se va a demostrarle ahí. Horse riding. Ya, vamos. Ahí, ahí van. ¿Y cuánto es el precio? Decirle el precio. 50 mil. ¿50 mil? Sí. ¿Es el último precio? ¿No fue de 40? Y no sé. Y algo te va. Entonces te hace un precio más reducido y menor el recorrido y ya está. ¿Sí? Ajá. Sí. Vale. Dale. ¿A 40? Sí. Vamos. A la mañana. Slightly confusing. But we're going on a horse riding tour. Look at this. Suerte. Going to see Villarrica from a horse ride. Villarrica. Suerte, suerte, suerte. Suerte. Feliz aventura. Vamos a... De comer al caballo y agua. ¿Cómo? ¿Al que se come? Sí, tiene que comer. Tiene que comer pasto. ¿Cómo? Pasto, pasto. Dale. Dale. Chao, chao. Ya vamos. Okay. Yeah. And we take off. Yeah. What is your name? Tu nombre? Julio. Julio. Aquí se habla más guaraní que, más guaraní, no, que habla, español. ¿Qué? ¿Pero hablas español? ¿Igual? Sí, ¿no? No. ¿No? No. ¿No, no hablas mucho español? No. ¿O más inglés? Más guaraní. Guaraní. Sí. ¿Cómo digo muchachos y muchachas en guaraní? Señora. ¿Sí? Sí. Oh, en guaraní. Sí. Muchacho y muchacha. Bueno. En guaraní. Sí, en guaraní. ¿Cómo se dice? Muchacho. ¿Sí? Sí. En guaraní. En guaraní. No, no, muchacho es español. Ah. Pero en guaraní, ¿cómo se dice esa palabra? Y... Hijo, oh, chico, algo así. Sí, hombre, chico. ¿Cómo? Sí, chico. Chico. ¿Sí? Pero en guaraní, no en español. Y hombre, persona. ¿Así? Claro, pero eso es en español. Ah. En guaraní, como lo dice. En español, chico. Ah. En guaraní, sé que mujer es cuña, ¿no? Sí. Y hombre. Hombre es... No sé, ¿cómo...? ¿Te vaya a decir? En guaraní. Sí. Hablas guaraní, ¿no? Sí. ¿Y cómo se dice hombre en guaraní? No sabemos. ¿No sabes? Mm. ¿No hablas guaraní? Hola. ¿Dónde vamos? Ya vamos. ¿Y dónde vamos ahora? ¿A qué lugar? Sí, vamos a ver ahí ese, la catedral. ¿La catedral? Sí, gobernación, municipalidad, vamos a ir al Guarotú. Ok. Ah. ¿Y tú eres el guía del tour? Sí. Y vamos a conocer lugares históricos de sí. Villarrica. Sí. So we're going to get a tour around, a little bit around Villarrica with this guy, Julio, ¿no? Sí. Julio. And he's going to show us some of the historic places. ¿Y sabes la historia de la ciudad igual? Sí. Okay. And he knows some of the story, the history of the place as well. ¿Qué es esto? Iglesia. ¿Iglesia? Sí, iglesia catedral. ¿Iglesia catedral? Sí. ¿O monasterio? Parece como un monasterio. Sí. So this guy doesn't speak much other than guaraní, which is making it a little bit challenging. Yeah.
but we'll try and see as much of the city as we can. Really? Yes. It's fun. Consulado de España. The consulate of Spain. Take a look at the cars here. Mucho mercado. Aquí, mercadería, ¿no? So there's a lot of market. As you can see, he doesn't speak much other than Spanish, or than Guarani, sorry. Take a look at the halls here. This is fun. But unfortunately, I don't really understand much of what he's trying to say about the history and that, because he says it all in Guarani, and he just says, museum there, church here, in Spanish. Oh, Casa Pink. Hey. A ver. Para hacerle. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bien mercado. Feria. 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 Sí. Oh, okay. Hey, a fair, he's saying. But there's a market. There's a big market further down that I was actually headed down to the market when I saw this guy with his horse riding carriage here. ¿Y ese es tu trabajo? Sí. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Así ganas dinero? Sí. ¿Llevando a gente? Sí. ¿Más viajeros como yo, turistas, sí, no? Sí. No local. ¿Gente local? No, más turista. Turista. Ajá. Surprisingly, that he takes tourists when he can't really tell you much of what's going on in the city itself. Check it out, we're back at the market here. Yeah. With the ladies that we were just talking to before. Hola! There's the ladies. Hey. Los señoras. So here's the fair, the little market in front of the municipality. Christmas. Yeah. Todavía iglesia. Oh, no. Todavía Navidad. Sí. Todavía Navidad aquí. Los Reyes. Los Reyes. Sí. Kings. Hoy 6 de enero. Ah, the 6 de enero es el día de acá los Reyes. The wise men that came and gave Jesus gifts. I think that's what they're doing here. Check out the little carriage here. We've got a window, a little window here, where we can film ourselves. Let's see. From the outside. And another window over here. Julio has got his little knife here. He's got his bottle of water, his provisions down here under the seat. We've got a little back window so we can check how traffic is behind us. Here's Villarrica. So, we've come to some kind of park here. Over here behind us, over here behind me. Here's the horse carriage itself. Looking at it from the outside with the horse right there. As I say, our guide here, Julio, is showing us around, but it's not really saying much about what the things is. It's just like park. Here's the parque. Yeah. Para el lago. Lago. Parque. Así. Huh? Parque. Parque. Yeah. As you can see, that is kind of the information that you get if you take a ride with Julio here. It's beautiful to sit here and ride through the city though. And just observe. You can imagine how life was when the village first settled here under the Spanish Empire. How people would travel around in these kind of horse carriages around the city, around the country in general, I guess. Today it's all motorbikes like this one coming right there. Ah, we're taking a pit stop. The horse is drinking water.
Get some gasoline in you so we can go faster, will ya? Drink, drink, drink. Chupa, chupa, chupa. So there's the horse. There's the horse carriage ride. And Julio inside there. Me subo. Sí. Ándale, vamos. Yaja, ¿no? Sí, quiere comer más. Quiere comer más, sí. Tomar más. Sí, tomar más. ¿Tiene mucho sed? Sí, demasiado calor. Sí, hace mucho calor. Sí. It's a thirsty horse. Yaja es vamos, ¿no? Sí. Yaja. So yaja. Yaja. A explorar más. ¿También ya come? No, gracias, sí. Aquí está cocinando. Poroto. Ah, poroto. Tú mandas ahí. Tú mandas ahí. Tú manda en guaraní. ¿Cómo el nombre del plato? ¿Eh? Ah, ok. ¿Y vive aquí o solo para mientras come, mientras trabajar? Mientras trabajar. Porque parecía como un tabla de cortar ahí atrás, como si alguien vivía ahí. No. ¿O alguien se vive aquí? Algo como... para su depósito, para su boquita, para poner y guardar. Más como para guardar. Cortar. Sí. Y hacer algo como tú aquí, cocinando. ¿Y vos sos español o alemán? Ninguno de los dos. ¿Qué es? ¿Qué país? Danés. ¿Danés? Danés. Dinamarca. Dinamarca. Viniste de... Vikingo. ¿Turista? Sí, sí, sí. Viajando, explorando Paraguay. ¿Paraguay? Sí, sí, sí. Qué bien. ¿Y tú vendes aquí todos los días? La ropa. La ropa. Todo es ropa usado, ¿no? Mm. Y es en bueno... En otros países se le dice ferias. Ferias, sí. Ferias, sí, sí, sí. Pero es todos los días aquí, ¿no? Todos los días. Ah, ya, ya. ¿Y buen negocio? Sí. ¿Se gana bien así? Para salvar la... Para... Pan de cada día, como se dice. Sí, sí, sí. Para comer, para sobrevivir. Comer, sí, sí, sobrevivir. ¿No tienes el guaireño, el equipo local, una blusa de eso? No, no. Ese se consigue la ropa nueva. El ropa tienes nueva. Tienes que bajar de acá y abajo. Abajo. Ok. Solo acá, estoy para acá, mostrar. Para mostrar a los chicos cómo ve. ¿Cómo ve el video, cómo ve el equipo? Y hablaba bien en español. Gracias. Sí, vi. Ya suficiente, mucho tiempo en Latinoamérica. Por eso pues, aprendes bien, sí, sí, sí. Español. Vale. ¿Vos cuántos años tenés? ¿Cuánto te parece? 25. Casi, 27. ¿27 ya? Sí, sí, sí. Qué bueno, bien. Vale. Les dejo comer, gracias. Almorzar. Sí, gracias. Provecho. ¿Estás filmando? Sí, para YouTube, Facebook. Para Facebook. YouTube, videos. Vale, provecho. Nepona. ¿Cómo? Nepona. Nepona, ¿qué es eso? Lindo sos. Ah. Acuye. ¿No? Es lo único que sé. Acuye, haku. Gracias. Y yaja. Yaja, ya yaja. Voy. Como vamos, ¿no? Nos vamos. Ah. Bueno, me yaja a explorar. Explorar. Chao. Chao, chao. Into the market itself now. With vegetable vendors and so on and so forth. A couple places to eat as well. Maybe we can find a good bite of something to eat. But yeah, as you see here, all vegetable shops. Little small pineapples. Look at these tiny pineapples. What do we have here? Food places. Hola. Hola. ¿Qué comida vende? ¿Qué comida? Sí, ¿qué comida vende? Ahí tenemos caldo de verdura con arroz. ¿Tipo sopa de verdura? Sopa de verdura, es licuado. Y el famoso kumandazo o que se dice en guaraní. Kumandazo o. Sería poroto con carne. Por otros con carne, tipo sopa y bueno. Sí, es una sopa. Ah, ya. ¿Y cuánto vale? ¿Es bueno? Es bueno. Pregúntale al señor si es rico. ¿Es bueno? ¿Sí? Hay una comida. Clásico paraguayo. ¿Cuánto vale ese poroto? Sería 15.000 el plato.
15,000 el plato. Sí. ¿Ay? ¿Todavía? Sí, te vengo a llevar a familia. ¿Quieres probar? Sí. Quiero probar. Bueno. ¿Y aquí haces tu cocina? Sí. A ver, ¿puedo ver? Mami, no sé si me puedo pasar. Hay mucha, muy poco espacio. Ah, sí. Aquí una ensalada. So this is the kitchen. Yuca. They have yuca o mandioca. No hay, ah, sí, hay. Mandioca. Mandioca. Y aquí, yuca. Aquí cocinas. ¿Esto qué es? Pesca. El pollo. Brillé de pollo. Pollo. Brillé. Y aquí... Y aquí el poroto, en este. En este hay poroto, en este hay tallarín. Tallarín. Ah, ok. Ok, ok. Fantastic. Pequeño. ¿Cómo? Fideo tallarín. ¿Y esto es esta carne? Es una salsa. Es una salsita. Ah, I think that was what I tried in the Luque market. Ah. En el Luque, el mercado Luque, creo que probé algo así. Ah. Este, solo con arroz, no con tallarín. Ah, la salsita. Sí, sí, sí. Ah, sí, ahí también. Vale, este plato con porotos, la sopa. Sí. Poroto con carne. Poroto con carne. Uno de eso para mí. ¿Va a comer? Sí, por favor. Sí. En la mesa. En la mesa. En la mesa ya le voy a ver. Aquí con ustedes. Ok. Ay, perdón. ¿Cómo están? Bien. Oh, es rico. ¿Rico tu sopa? Sí. Sí. Parece. We'll wait for the food to come and we'll see how it is. They're having a great time in the kitchen in there. So the food has arrived. So what we are working with here is like a vegetable or bean soup, sorry. So we have the beans here. Check it out. And then we've got ¿qué carne es? Carne de vaca. Vale. No es chancho. No. Es, bueno, ya está con vaca, está bien. Bueno. Me encanta el chancho, pero ahora con vaca. Probamos. En mi país comemos mucho chancho. ¿De dónde es tu país? Dinamarca. Los vikingos. Los vikingos. ¿Qué estás haciendo por acá? Viajando, conociendo. ¿Qué dinero tienes? Te pones el lima en la sopa, ¿no? Sí, sí. Un poco. ¿Y en la ensalada igual? Sí, en la ensalada igual. ¿En la sopa? Pero ya tiene. Te recomiendo que revuelva un poquito. ¿Esto? No, la ensalada. Que lo... Y pones el limón en esto igual. Vale, vale. So we put some lime on the... We've got a plate of salad here. Lettuce, like it's a cabbage and carrots and a bit of tomato. Type of like a coleslaw, kind of like a coleslaw. Let's get a napkin here. All right, and then we've got some, let's try the meat first. Got a bone here. What is meat here? This way. Oh, wow. I did not expect that. That just rips right off the bone. That's really nice. Let's try the beans here. That's quite solid. That meat, I tell you what. And then a bit of that coleslaw-like salad. Got a chunk of fat on the meat there that I'm not so interested in. But check this meat out. I'll just rip it off the bone for you here. It literally just slips off in little pieces like that. Mmm.
beautiful. I did not expect this to be so nice. Let me ask. Very nice. And the lime. There's a little bit of some other vegetables here, carrots and that sort of stuff in the soup as well. Beautiful. We'll finish the food and then we'll pick up the video afterwards. This is really nice. Muy buena tu carne. Super jugoso, se sale del hueso así. Como tiene que ser. The kumanda so'o was very delicious. Muy rico. ¿Y cómo era rico? Heterei. Heterei. Muy heterei. Vende mucha comida así, todos los días acá. Sí. Y toda la gente viene aquí a comer. Hoy hice tres. Y los tres terminó. ¿Tres diferentes comidas? Sí. ¿Qué hora es ahora? ¿Es tarde? Casi, casi las 13. Espérame tantito. La una de la tarde. Casi la una. Menos 10. Menos 10. Sí, perdón. Entonces la gente come temprano. Sí, desde 11:30. Su almuerzo. Sí. Yeah. People eat their lunch very early here. Otra cosa rico es el mandioca, ¿no? La yuca. ¿Comiste? Uh-huh. Mucho. Pero Moisés de clasificado. A ver, ¿cuánto te debo? 10. 10,000. 10,000 nomás. O 15. No, 10. 10. Solo 10. Ahí está. Solo 10. Ponemos esto aquí. ¿Cuál era tu nombre? Gasparina. Gasparina. Sí. La mejor cocinera del mercado. Del mercado. ¡Qué augurio! Aquí tienes. Ah, muchas gracias. Aquí tienes. Ahora ya busca. Sabes la plata. Ya sabes. Sí, sí. Ya. Un mes por Paraguay. Le hizo sudar el poroto. ¿Oh? Ah, le sí, me hizo sudar. Mucho jacú. Mucho jacú. Todavía no entiendo por qué tanto sopa en este clima. En Bolivia no son. En Bolivia, en Perú lo sirven, pero es alto y frío. Aquí sí. Hay mucho calor. ¿Sabes por qué? Sí, porque no todos las personas quieren comida seca. Ajá. Hay también gente que quiere comer sopa. Sopa. Por eso. Ah, ya. Yeah. Sí. Y viste, yo hice en la olla a presión y terminó. Uh-huh. Y muy rico lo hiciste. Y lo hice el tallarín, lo hice el bife, el grillet de pollo, uh-huh. También terminó. También. Porque hay gente que quiere comer seco. Sequito. Ajá. Uh-huh. Y otro que quieren comer con sopa. Sí. ¿Viste? 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 Acento argentino. ¿Viste? Dice de ¿viste? Vale, me voy a explorar más. Bueno, muchas gracias. Voy a ver. Nos vemos, gracias por la comida. Igualmente. Por nos la vemos. Chao, chao. Chao, amigo. Ok. The little mama chicken doesn't want to talk with the big man. Protecting her kids there. I'm right next. One of the little chickens just got a butterfly in its mouth. Here we have the house of the park ranger guy, the guy who lives here and makes sure that you pay when you enter here. But yeah, he's not in at the moment. But there is his house. Two beds, three beds, and a little kitchen here. A freezer and so on and so forth. A few mangoes. I guess he's got his kitchen set up little here. Now, that's a cool little spot here. Mama chicken is still watching me.
She's saying, can you get off that mountain now and give me some space? I'm with a lady called Mirta. I'm with my girlfriend and Mirta's daughter as well. Mirta invited me to come for a hike on the mountain, and I couldn't resist that. We couldn't resist that, so let's go. Now it's enough chatter. I've got a little supplies if you got here without water or without a water bottle. Or do not forget your tereré here as well if you are Paraguayan. Got a little hammock here where the guys are chilling out. Now we're gonna see. I think the ladies are finally ready and we can go. Check it out once more from the bottom to the top. But check this out. We gotta hold onto this rope to climb up. That's how steep it is. There's this guy sitting here. ¿Cómo estás? Bien. Super inclinado, ¿no? Sí. ¿Solo nomás dices? ¿Cómo? ¿Solo nomás? No, no. Una duda. Mi grupo está. Yo cargo las dos carpas y todo. ¿Qué tal? Y ella carga todo, mira. Oiga. ¿Eh? Vamos. Oh. So we've got a couple here. They're climbing up. Also camping up there tonight. By the way, check this little beaster out. Little beetle kind of thing. So hairy. I probably shouldn't touch him. But he's right where the feet are going. I'll try and not I didn't step on him there. Man, up. Oh my god. Don't get too close to people. This guy just... ¿Cómo? Yo soy de Dinamarca. Carrying all of the tents here. Bloody hell. We gotta not make sure not to fall back. Keep hold of this rope. Check it out. If I lean back, how steep it is. Whoa. Oh my god. It might not, as I said, be the tallest mountain in the world, but it is the tallest in Paraguay. 842 meters, but man, it makes it feel like, I don't know how tall it feels. Feels like it's a lot tall. Woo! Casi me mataste ahí. Okay, inicio de la zona inclinada. There's a sign over there saying, watch out. The beginning of the steep section. Oh my god. Down there are the girls. Mirta and her daughter. Wow. Vamos, chicas. ¿Cómo? Justo aquí. Sí. ¿Aquí quieres acampar hoy? Aquí acampamos la vez pasada, pero si encontraran algún lugar más plano. ¿Qué tal? Qué vista, ¿eh? ¿Te gustó? ¿Valió la pena? Sí. Valió la pena. Wow. Muy hermoso. Ahora solo falta subir este torrecito. También. Para tener más vista todavía. Así es, así es. ¿Cuántas veces has subido aquí? Esta es la segunda vez. Vamos. La segunda. Aguante. Okay, let's check the view. We made it up. The sun is setting. And it is a view and a half. Here you can see just how flat Paraguay really is. Just from this little point, we have a view over all of Paraguay. Buenos dias, muchachos y muchachas. And welcome to Concepción.
I'm with Julio here on the motorbike. And we're gonna go to the river. On the river, we're gonna swim. We're gonna swim across the Paraguay River to a little lake, or not lake, island on the other side that's in the middle of the river here. It is a harbor town. Later, in a couple of days, I'm gonna go on a boat on the river itself up to Puerto Olimpo. But first, today and tomorrow, we're gonna go and explore what Concepcion has to offer, this city itself. And I was fortunate enough to the hotel, the hostel that I'm staying at, the owner's family is a very, very lovely family, and they know all of the city. So Julio here is the son of the family that is owns that hostel, and we're gonna go with Julio and some of his friends and the family to swim across the river here. This is gonna be quite the adventure. And then we're gonna explore some of the city afterwards. Check out the harbor here. Over there, we have the Aquidiaban boat that we were supposed to, that I thought I was going to be able to go with. But this boat, no vaya este barco por el nivel del agua, ¿no? No, no está yendo. Ya no está yendo. Y aquí la gente está pescando y todo. So people are fishing. This boat is not going at the moment because the level of the water has come down way too much. So this one is too big to go on the river here. Check out the river. We have some of the people swimming here already. So that's what we're gonna do. Join these guys, try and swim over there. That is an island that's in the middle of the river. So let's go and explore that river swimming. ¿Qué tal? Ahí va toda la gente. Sí, estos son, la mayoría son nadadores de un grupo que se llama Brigada Yacaré. ¿A Brigada? Brigada Yacaré. Yacaré, sí. ¿Qué es Yacaré? Yacaré es cocodrilo. ¿Cocodrillo? Sí. Ah, esperemos que no nos van a comer los cocodrillos. No, no, son todos amigos nuestros los cocodrilos. Hoy vamos a comer uno inclusive en casa. We're going to eat cocodrillo. Hoy. Tonight. Sí. We're going to eat cocodrillo tonight. Crocodile, what do you call it? Yeah, crocodiles or alligator. We're gonna eat that tonight. But first we're gonna swim and hope that we don't get eaten by a crocodile. Let's go. We did it. That was long. Probably the longest I've ever swam. I can tell you that much. We had this little safety kit on us here, like if you get tired during the swim. But check it out what we swam across here. There's Julio. ¿Qué tanto es la distancia, Chris? Unos 300-400 metros. 300-400 metros. Más o menos. Ahora hay que a la vuelta. We have to get back as well. Swimming, of course. Now we'll take a rest. Ningún cocodrilo nos comimos. No, acá es al revés. Nosotros comemos los cocodrilos. Karen and her family here has been offering me sopa de Paraguay, sopa paraguaya, the weird soup that is the only soup in the world that's not a soup. ¿Por qué se llama sopa y no es sopa? Es duro, es duro. Sopa sólida. Sopa sólida. En la época de Rodríguez Francia, Rodríguez Francia, es lo que se le dice sopa paraguaya. ¿De Francia? 1810, 1811. La sopa es cálida, pero este paraguaya es de esa forma, ¿sí? Seco.
seco. Es choclo, maíz. Choclo, maíz, sí. Maíz. Con queso. Con queso. Huevo y leche. Ah, ya. Ah, ya. Es duro. Y cebollitas, ¿no? Sí, cebollita. Cebollita. Sí. So we have corn. And corn and onions. Ajá. And cheese. Y se hace al horno, ¿no? Sí. Al horno, sí. Especialmente al horno, sí. Y no era simplemente que alguien olvidó su sopa y se quedó quemado y se dijeron, vamos a probar. Eso fue durante la presidencia de Carlos Antonio López. Ajá. Carlos Antonio López, primer presidente de la República del Paraguay. Uh-huh. Y una persona que lo hizo se quedó seco. Entonces se le llamó sopa paraguaya. Pero quiso hacer una sopa. Una sopa líquida. Pero se quemó. Se quemó. Ah, entonces I'm right. Eres sopa paraguaya. Una cocinera que quería hacer otra cosa y olvidó su sopa. Mismo, sí, parece que sí. Ahora la pregunta. Sí. ¿Sopa o chipaguazú? No, es sopa paraguaya. Claro. El término, ¿cuál es el mejor? Paraguaya, para sopa ustedes. Paraguaya. Uh-huh. Sopa paraguaya. ¿Y sopa paraguayo mejor que chipaguazú para ti? Mejor. Sí, sí. Ah, ya. Sí, ahí está. Ahí estoy. Comiendo la sopa paraguaya. Sopa paraguaya. The weird dry soup. It's basically like a corn-based cake, pastry type thing. It's actually really nice. It's just like a little snack that you have with barbecue. You have it with meat. Sí. Comes con carne. Con carne. Con sí. Todas cosas. Con pollo, con tallarín. Todo. Y igual como un tallarín, snack. Sí, como pan. Tallarín. Uh-huh. Como comer pan. Sí. Sí. Sí, pero mejor que pan. Pero. ¡Cuidado! ¡Mi pollito! Es del año 1811. Uh-huh. Donde se trató la independencia de Paraguay. Uh-huh. Sí, okay. Durante la presidencia del doctor Carlos Antonio López. Uh-huh. Sí. Ahí nació. Ahí está. So there's the story of Sopa Paraguaya. Yeah. We are up further up the river in Valle Mi today. I wasn't actually able to film anything in Concepción the other day, yesterday, because the storm was in. It was raining most of the afternoon, so I wasn't able to film. But we're going on this boat here. There's another boat over there, as I was telling you about yesterday, here in Valle Mi. And that is going to be very, very exciting. There's a lot of shipments on this boat. Hola, ¿cómo están? These boats works as basically shipping companies as well for getting produce from these little villages that are further up the river here that we are gonna go to on our way. Hola. ¿Cómo están? Maravilla. Buen día. Ahí se va a Valle, ¿no? Al puerto, Puerto Olimpo. Sí, sí. Río. ¿Dónde está el capitán? Capitán. ¿O se toma asiento nomás o cómo funciona? Sentate nomás y después nomás. Y después se paga. Sí. Ah, ok. ¿Dónde vamos a sentar? Allá arriba. Ahí arriba hay más espacio. Más espacio y va a ver más el paisaje. Ok. Vale, voy a dar una vuelta primero. Perfecto. So this is how the boat looks like. Hola. Buen día. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo estás? ¿Aquí se paga? ¿Para qué? ¿El pasaje o el capitán se paga? Acá se paga, pero después de salir de acá te cobro. Después de salir. Ok. Aquí es el cocina. Cocina, comedor, de todo. Vamos a ver. So there's a kitchen on the boat here as well. Look at this. So you can buy some food here and all that sort of stuff. Some kind of food is on the stove here. We've got some chilies, got some sausage, some tomato.
cool. This is a very, very unique experience. As you see, some people are, what do we have out here? Ah, the toilets. There's even a shower there as well, and a little tiny boat. And here is the river. That is the river Paraná. No, sorry, Paraguay, not the river Paraná. This leads back down to Concepción, where we were yesterday. And this, we're headed up that way. You see some small mountains, local people in their fishing boats, right there, going out, fishing on the river here. Hola, capitán. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se toma asiento en algún lugar ahí arriba? Arriba es lo que es más conveniente. Ahí arriba es más conveniente para sentar. Sí, así es. Ah, ok. Aquí abajo es hamacas. No, viste que ahora tenemos que cargar. Ajá. Y ahorita ya va a haber lugar ya. Ah, ok. Ahorita se... Sí. Ahorita se sigue cargando todavía. Sí, señor. Ahorita hemos cargado y después ya todo libre ya. ¿Se va a llenar? Sí. No, va a haber espacio ahí. Ok. Vale. Me iré arriba a ver la vista. Vale. ¿Y tú qué trabajo es? ¿Qué es tu trabajo? ¿Yo? ¿Sí? ¿O ya jubilado? Ya jubilado. ¿Antes qué hacías? Antes, cuando no era jubilado, ¿qué era tu trabajo? 6 años. Sí. ¿Y qué hacías antes? Ahora no, pero ¿qué era tu trabajo antes? Cortar palo. En el bosque. Ajá. Para cortar madera. Cortar madera. Para utilizar para casa, para mesas, todo cosas así. Para eso. Ay, ay. So this over here. ¿Cómo? Yo no tengo dinero para pagar. No me pagas, tú no me pagas. La gente cuando ve los videos, así me con las vistas, tú no me tienes que pagar. No. No es así. No es así. No, yo solo muestro la cultura y cuando la gente ve en el video. La gente ve los videos y por vistas, sí. La plataforma en donde subo el video paga por los vistas. Así funciona. No como que tú me tienes que pagar porque te estoy filmando. No. No, solo estamos charlando, mostrando la gente, la vida, la cultura, todo así. Sí. Así es. I'm explaining to the man here. Otro facenda. Facenda is Brazilian or Portuguese, because over here is Brazil. On this side of the river is Brazil, and on the other side over here is Paraguay. So the river here is the border. La frontera es el río. The river here is the border between Paraguay and Brazil. That's así es. Brasil allá. Y Paraguay para acá. El Chaco ahí y Pantanal, brasilero Pantanal. So that's the way here. Es el río Paraguay. Río Paraguay, sí. It's the river Paraguay, and I'm explaining. ¿Cuál es tu nombre? Toro. ¿Cómo? Teo Toro. Teo Toro. Sí. Toro, como Teo, el animal. Teodoro. Teodoro. Sí. Así es, Teodoro. Theodore en inglés. Theodore. Ah. In English. I'm explaining to Theodore here how my work is. He doesn't believe that you can make money like this. ¿Usted sabe el idioma inglés? No, hablo inglés, pero mi idioma nativo es danés. ¿Danés? Sí. Pero los videos hago en inglés. Porque no mucha gente habla danés. Sí. Entonces más gente entiende el inglés. Sí. Entiende inglés y español. Español igual hablo. Así es. So yeah, I'm explaining to him how the work is.
check out the boat here behind me. Here you can see the whole boat and all the people. And soon it's gonna be lunchtime. I'm hungry. So we're gonna wait for lunch. Coming up soon. No, estoy en el barco viajando, solo que se para una media hora acá. Entonces me voy a explorar un poco. ¿Qué hay por la isla? No sé. ¿No vives acá? Vivo acá, pero yo no me voy a otro lado. ¿No vas caminando? Caminando. Por, hay como un pequeño pueblo aquí, ¿no? Sí, hay. Acá derecho al camino. ¿Dónde? Plaza Central o algo así. Sí, sí, este camino. ¿Por ahí? Por ahí. ¿Este lado? No, esta dirección. Este lado. Y este lado también hay. ¿Este lado mejor? Sí, ahí también. ¿Hay más vida? No, este lado hay más vida. ¿Por allá? Sí. Ok. Vamos a explorar. Bueno. Gracias. Let's see what we can find here. Maybe there's a little shop where we can get a beer or something. I'm just sitting on the boat at this point, listening to Joe Rogan, watching the landscape go by. Joe Rogan, the world's best podcast. I assume you already know about that, because it is the biggest podcast in the world. Check out these houses as well. Built on pillars. Obviously, the river rises in levels at times, which is why they build these houses onto these pillars, so that the river, when it rises, it doesn't flood their little house. Un kiosco, tienda que vende Coca-Cola, bebidas, cerveza, algo. Acá más o menos 500 metros hay uno. ¿Por allá? Sí. ¿Más allá? Derechito. ¿Este directo? Sí, directo. Ah, ok. ¿Dónde estaba yendo? Sí, estaba yendo. Ok. ¿Ustedes viven acá? Sí. ¿O están...? ¿Siempre viven acá? De paseo nomás. ¿O están por paseo? ¿O viven ahí en Camero Parata? No, no. ¿Aquí? ¿Aquí en la isla? Sí. ¿Ah? ¿Qué tal la vida en la isla? Agradable. Agradable, tranquilo, ¿eh? Tranquilo, bastante tranquilo. Muy bien. Sí. ¿Y qué hacen en acá? ¿Pesca? ¿Transporte? Sí, se pesca, se trabaja en transporte por el río. Bote taxi. ¿Ese es su trabajo? ¿De transporte bote taxi? Los maridos. Los maridos. ¿Ustedes no? Y es profesora, ahora está de vacaciones. Ah, profesora de escuela. Sí. Ay, 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 ay. Ok. Gracias. Vale. Gracias. Dale. ¿Un poco más para allá? Sí. Una tienda. Gracias. So that's what life is here. Mainly transporting between Brazil and Paraguay. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Una tienda dice que haya? Sí, sí, acá subí abajo. Estoy yendo, quiero buscar. ¿Qué estaba buscando? Una cerveza. ¿Una cerveza? Para el barco. Ah, ¿vas para dónde? Para Puerto Olimpo. Ah, Puerto Olimpo. ¿Y tú vives aquí en la isla igual? Sí, vivo aquí en la isla hace 3 años. Pero tengo mi casa en Asunción. Yo soy de Asunción. Ah, ok. Tatuador. Tatuador, de verdad. Se nota. Se nota. ¿Tú tienes? Y hay muchos. Tengo algunos, sí. ¿En serio? Sí, unos 3. Tienes que venir para hacerte uno. Hay que hacerte uno. Lamentablemente no hay tiempo ahora. No hay tiempo. Solo hay media hora de para, dice. Por eso rápido a la tienda y ya volver al barco antes. ¿Te gusta tomar cerveza, no? Claro. Especialmente ahora porque no hay nada más que hacer. Solo una cerveza, escuchando música mientras ver el paseo pasando, ¿no? Sí, ¿de dónde viene? Yo de Dinamarca. Sí, no, pero ¿hace cuánto está por Sudamérica? Hace varios años ya. Por eso, hace por lo que aprendiste antes de español, antes de venir. Antes vivía en Bolivia. Ah, ¿tú vivías en Bolivia? Sí, por eso. ¿Serio? Sí, sí. ¿Qué parte de Bolivia? En La Paz. La Paz. En La Paz, por eso la gorra aquí, que dice Bolivia. ¿Y tu padre? Viven en Dinamarca, en mi país. En tu país.
genial. Yo viajo solo, pero tengo el gusto de viajar desde ellos. Es genial. Exacto. Viajar es bueno. Vamos a la tienda. Ya llegamos. Y me decía, mucho, hay para bastante trabajo de tatuador. Sí, no me imaginaba que hay mucho aquí. Sí, la gente piensa que no, pero... Sí. Bueno, si eres el único, tienes ese pero beneficio. Hay muchos tatuadores en el otro lado. Sí, mucho. Entiendo. Pero cada uno tiene su arte, ¿no entiendes? Claro. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. So armed with some beers, we are ready to go back on the boat. That's a little. ¿Qué tanta gente vive acá? ¿Sabes? Como... ¿En la isla? Sí, hay como... ¿Solo hay esa pequeña comunidad aquí? 350 personas por ahí. ¿Por 300 personas? Sí. Ah, ok. Sí, no hay... No parece mucho. Muy tranquila la vida aquí, ¿no? Ah, sí, muy diferente que... Muy tranquilo. Muy diferente que Asunción. Sí, es totalmente diferente. Acá hay muchas, en la isla hay reglas que son diferentes a lo de convivir en la ciudad, ¿no? Aquí en la isla hay otras leyes. ¿Cómo qué? Aquí, por ejemplo, no hay policía. Ajá. Aquí no hay policía, solamente la marina. Ajá. La marina paraguayana. Sí, sí. Ellos son los que mandan aquí, son las autoridades. Ajá. No puede venir un policía a llevarte presos sin antes pasar por la marina, por ejemplo, ¿entiendes? Ah, ok. Y entonces la gente se autorregula aquí. Sí, así es, súper tranquilo. Pero no hay problemas. Hola. Pero no hay problemas. No hay problemas, es muy tranquilo. Sí, parece así, bastante tranquilo. Toda la gente trabaja en Brasil. Ah, se van cruzando. La mayoría cruzan en Brasil. La isla es todavía paraguaya. Sí. Pero la mayoría de la gente trabaja en Brasil. ¿Y mangos? Bueno, son chiquititos mangos, todavía. Mangos. These are all mangos. All these fruits here. Mango trees. So we're back at the boat. They're still offloading. All the wheels and that. Siguen descargando. Sí. Van a cargar todavía. Mucho descarga. ¿Es tu novia? No. Ah. Amiga no. Ah, ya. Pensé que iba a volver rápido porque si no me iban a salir sin mí. No, todavía no van a salir. ¿Este es Guaraní el equipo o el equipo de Puerto Guaraní? El equipo de Puerto Guaraní. ¿Y eres fan de Guaraní, el más grande? Jugaba antes. Ajá. Pero ahora ya no. Entonces, ¿conoces Federico Santander? Sí, conozco. Él jugaba en mi país antes, en Dinamarca. Estaba buscando en el Mercado 4 una camiseta que decía Federico Santander. Difícil de encontrar. Pero, sí, sin nombre. Quería uno con Federico. Porque me gustó cuando jugaba en Dinamarca. Era buen jugador. Conti. Leche. Leche. Conti. Conti. ¿El leche? ¿Por qué leche? ¿No te gusta? ¿No? No, gracias. ¿No te gusta? Vamos ¿cuánto? A probar. Solo dos. ¿Cuánto? ¿5,000? Sí. ¿Cómo? Ah, solo para tomar mientras viajar. No es para fiesta. Vamos a probar el leche. Es similar al Brahma, ¿no? No es muy fuerte. Más aguoso. No. O el Pilsen, o el Múnich. But it's good. It's good for the moment. Está bien para el momento. This Conti beer, a Brazilian beer, much like the Brahma, it is not
a very strong beer. It's very watery. These guys here calls it leche, milk. Now we're gonna get to sit here, watch these guys offload the boat, have a few sips of beer, and then we're gonna hop back on and watch the landscape go by. See if we can find some of those crocodiles. ¿Dónde están esos cocodrillos? ¿Me mentiste? Hola. Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué hacen? Pescando. ¿Pescando? ¿No hay cocodrillos? Ah, pero está muerto. Ese es muerto. ¿Tú lo mataste? No. ¿Se murió solo? No, seguro que le tiraron de noche. Ah, look at that. That's a crocodile. Así, a su estómago arriba. Su estómago para arriba, Yeah. What? Arriba. Loco, ¿eh? Hay muchísimos acá, entonces. Pero es grande. Grande. Más grande allá. Ahora no está tan grande, güey. Dentro de todas esas plantas se quedan los cocodrillos. ¿Cómo? De noche. De noche más. Sí. Entonces no pescas aquí en la noche. No, de noche no. De noche no. Porque ahí vienen cocodrillos. No es eso. Eso es manso. ¿Cómo? Manso. ¿Este no es cocodrillo? Es cocodrillo. Ah, ya. Yeah. Pero si vienes aquí a pescar en la noche, no, es más peligroso. Es peligroso también. Mucho peligroso. Sí. ¿En el día no tanto? No. El día más están durmiendo, ¿no? Entonces, si vengo aquí con linterna en la noche... Ahí, todo. Todos los ojos. Todo. Ah, ya, 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 ya. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Alberto. Alberto. Sí. Yo, Sebastián. Sebastián. ¿Tu esposa? Sí. ¿Y tu nombre? Gloria. Gloria. Sí. ¿Pescas como un Gloria? Wow. So that's a crocodile. That thing laying right there. He's saying they would have shot it. Lo tiraron así con bola. Sí. Anoche, más probable. So they most likely shot it last night. That piece of, I don't know how well it comes across on this camera here. But that bit of white that we see right there is a dead crocodile that they most likely shot last night. So many crocodiles here. Muchísimos cocodrillos aquí sí. En la noche. Mucho. Más en la noche. Sí. Not so much in the day. ¿Cómo es? ¿Tipo sardina, algo así? Mandi'i. Mandi'i. Sí. Pero es pequeño. ¿Lo comes así? Y ese es el tamaño. Ah, y esos pequeñitos aquí, igual. Ese es para pescar más grande. Ah, es como comida para más grandes. Sí. Y aquí otro. Ese. Este es para comer, sí, o igual. Sí, sí. Este parece un poco piraña. Piraña. ¿Es piraña? Sí. Ah. ¿Y estos pequeñitos igual? Sí, es para pescar más... Such a... Más grande. Piraña. Sí. What do you call it? Pirate fish? I'm not sure. The one that comes and attacks you. Cuando sangreas, se viene sí. A comerte. Ahí. Yeah, that's the one. Raúl. I think you call it pirate fish in English. The one that comes if you bleed... They come and attack you. Como los cocodrillos igual. Más sí, si sangreas, sí. Vienen ah, más, ¿no? Todo. Pero los cocodrillos atacan aunque sí. No sangreas. Igual. Igual. Sí. El piraña solo si sangreas. Sí, solo. Oh, okay. Entonces, por eso nadie se... Es peligroso. Nadie se van aquí de no. Nadando. No. Mm. Peligroso. Wow. Oh. Pescaste un pequeño. Ay, se canta. Lo vas a dejar salir de nuevo. Muy pequeño. Va a ser chiquitita. Vas a ir otra vez. Se fue de nuevo. Wow. Hola. Hola. ¿Pan? Pan árabe. Pan árabe. Ah.
¿Para shawarma? Sí. ¿Vende shawarma? Sí, a la noche hago. ¿A la noche? A la noche. ¿Aquí mismo o en el centro? Aquí mismo. Tengo allá en el puerto también. Solamente que en el puerto esta noche no trabajo porque está todo inundado ahí. Ah, ya, ya. Hay mucha agua. Y tengo que desaguarse, esperar que se vaya el agua recién. Ah. Se ve súper rico. Sí, es todo artesanal. Se inflama rápido. Sí, sí, rápido. 350 grados de temperatura. Ah, ya. Yeah. El horno a piedra. ¿Podrías hacer pizza igual? Sí, también. ¿Haces pizza igual? Acá hacen pizza mi hermano. ¿Tu hermano? Sí, él es el dueño de la pizzería. Ahí está, venden su pizza. Ah, qué diferente. ¿Con ese mismo pan? No, este es aparte. Es para llenar con carne, queso o verduras. Este sí, el pan árabe. Sí. Tengo más grande, hice recién el más grande. Este es más chiquitito para el cumpleaños de mi hija, voy a hacer ahora. Ay, ay, ay. Un bocadito. Para el cumple de mi hija que está en Asunción. ¿Es su cumpleaños hoy? No, es para la otra semana que viene. Ah, okay. Entiendo. ¿Cómo estás? Bien. El panadería. Panadería. Rico. Árabe. ¿Tengo que venir a probar más tarde? Sí, a partir de las... ¿A qué hora abres? A partir de las 7:30. ¿7:30? Sí. ¿Aquí mismo? Aquí mismo, aquí. Ahí lo trabajo yo. Esta parte de la pizzería. De mi hermano. Y ahí sirven a la gente. Ahí sirve la pizza. Sí, la pizza. ¿Igual delgado así el pan o más grande? Y depende como guste. Tiene de masa fina y... Masa fina es más rico. Sí. Sí. ¿Y tú trabajas aquí? Sí. ¿Aquí, ahí arriba? Sí, ahí arriba. Ahí arriba vendes. Mm. ¿Cómo te llamas? Héctor. Héctor. Nos vemos en la noche entonces, Héctor. Ah, bueno. Está bien. Con gusto. Para comer. Está bien. Lomito árabe, ¿no? Lomito árabe. Eso. Está bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí. ¿Quién es el jugador favorito de ustedes? ¿Messi? Sí. ¿Neymar? Sí. ¿Mbappé? No. ¿Messi? Messi. Messi es mejor. Buen gusto. ¿El Olimpia? El mejor equipo de acá. ¿Están decidiendo equipo? Sí. Hey, cámara. A ver, métele gol. Ay. By the way, by popular demand, if you see, I've got myself a Paraguayan football shirt, so you guys can stop telling me to not wear that Argentinian football shirt. The dog is scared to not wear that Argentinian football shirt. So I've got myself a beautiful Paraguayan shirt, Adolfo Riquelme, a team from Concepcion, a lovely guy that I met that I was playing a bit of football with the other day in Concepcion, gave a football shirt to me from his local team there in Concepcion. Look at this Messi guy. Go on! Go on! Get the goal! Hey! He scored! Vamos, Messi! But yeah, anywhere you go in the world, you'll find little kids playing football. It doesn't matter the field, it doesn't matter how terrible the conditions are. Like here, you'll find little boys enjoying themselves playing some football. Let's go and explore some more of this Fuerte Olimpo. Check that massive bird. Adelante. Hola. Hola. ¿Cómo está? Todo bien. Hola. ¿Y cómo es? Me interesaba el tema de la comunidad indígena. ¿Es como toda la gente que viven acá son descendientes de justamente este área? ¿O cómo es? De acá, no,
¿De acá nomás? ¿O de Chacaco? ¿Del Chaco? ¿Sí? ¿O específicamente de ese pueblo aquí? No, específicamente son de acá. ¿De aquí, de ese pueblo? Ok. ¿Y cómo es la vida? ¿Es lo mismo que el resto del pueblo o es diferente? No, es diferente. ¿En qué sentido? ¿Sabe? No hay trabajo. ¿No hay trabajo? Sí. ¿O cómo das por la vida entonces? ¿Agricultero? Hay pocos agricultores. ¿Cómo? Hay pocos agricultores. ¿O artesanía? Artesanía hay mucho. ¿Qué artesanía vende? Pantalla. ¿Cómo? Pantalla. ¿Pantalla? Ese pantalla. Ah, ese es pantalla. Ese es lo que nosotros vendemos, pantalla y canasto. Para el calor, como para... Sí. ¿Dónde venís? Va a ser así. Yo soy de Dinamarca. Dinamarca. Sí. Ese es lo que nosotros hacemos. Así de... Sí. Comenzamos ese. Este es comenzado. Sí. ¿Cuándo voy a llegar? ¿Aquí? Sí. Ayer. ¿Con qué? Con el barco. Desde Concepción. Talma. Y no, Mila se llama. Mila. Sí. Para ayudar algo. Si tienen algo para vender, claramente que compro. Si tienes uno terminado o algo. Yo tengo no para hacer un negocio para ayudar a esto. Yo vendí mucho ese. Solo ese nomás lo que tengo. Solo esto lo que tenga. Ah, ok. ¿Como un canasta? Sí, canasta. Canasta. No, lo que yo hago es videos de viaje de todo el mundo. Y los publico en YouTube. Y la gente así ve la vida local, cómo es la costumbre, cultura de diferentes lugares del mundo. Y por eso con la cámara. Y... Sí, con eso, intentando mostrar la vida real, la cultura de los diferentes países donde me voy, donde estoy yendo. Esa es la gente lo que quiere, el turista, pero ese yo no termino todavía. Yo pinté para poner arriba, pero yo no termino todavía. ¿Qué es esto? Y ese del, no sé cómo se llama. ¿Amandilo? Sí. ¿Amandilo? Eso yo ya pinté ya. O sea, amandilo, sí. ¿Y cómo va a ser? ¿Para colgar? Sí, para colgar. ¿Para un para planta, curar, por para, ejemplo? Sí, sí. Ah, ok. Entonces te falta poner cuerdo. Sí. Ok. ¿Y lo cazan ustedes? Sí, ese nosotros hicimos hasta ahí de lejos. ¿Y dónde lo cazan? ¿Aquí en el...? No, más del monte, lejos. ¿Más del monte? Sí. ¿Por el río? Sí, no es río. Ah, no es río. Ese, mira, ese nosotros pantalla. Ya terminamos, ese, mira. Ah, esto. Pantalla. Sí. Pantalla, yo, mamá. Sí. Para el bien, para darte frío cuando hace calor. Ah, ya. Súper. ¿Puedo ver? Sí. ¿Así? Sí. Para matar mosquitos también. Ah, ah, sí. Y para no tener de tina, lineal. Ahí es. Bonito. Eso sí. ¿Cuánto? ¿Va a llevar este? ¿Cuánto para esto? Ese yo vendo a 15 mil cada uno. ¿15 mil cada uno? Sí. ¿Y esto? Y ese 20. Ayer yo vendí dos. 20 mil cada uno. Ah, ok. ¿Dónde lo venden? En pueblo. ¿En el centro? Sí. ¿Qué? Espérate que ¿Y solo hace esto y toda clase. Pantalla. Nosotros hacemos sombreros así. Ah, sombrero. Eso sería genial. ¿Y por qué no hay dice que no hay trabajo porque el resto del Paraguay no quiere integrar? No quiere dar trabajo. No quiere dar trabajo. ¿Por ser indígena? Sí, exactamente. Ah. Sí. ¿Y es siempre así? Sí, siempre así, siempre así. ¿O hay algo para cambiarlo? Algo... No hay. No hay. Sí. Pero ustedes hablan español, sí. Igual. Sí. ¿No?
¿Y guaraní? Sí, guaraní. Oh, es otro idioma. Y el dialecto de nosotros. Dialecto te de vas acá. A ir hacia allá, en el fondo. ¿Cómo? La plata, o sea, no pueden, yo voy a ir a la mano de primero. ¿Para allá? Sí. ¿Sí? Para caminar un poco más. Y luego... Para conocer... Bonito es. ¿Y este? Sí. ¿Ambos? Sí. Los dos. Los dos. ¿Los dos? Sí. Ah, ok. Así es 30, ese es 20, ya es derecho. Ah, ok. Mm. Los dos. ¿Dónde te vas? Estoy conociendo Puerto Olimpo. Ah. En el Chaco. Sí, sí, sí. Acá hay comunidad indígena. Sí. ¿Se puede ver su casa? Sí, sí, se puede. ¿Cómo, ¿cómo viven ustedes? Sí. Somos pescadores. ¿Pescadores? Sí. Ah, ¿tienes tu lancha? Lancha, no, en bote, en canoa. ¿Canoa? Sí. Ah, ya, ya. Ahí. Aquí la casa. Sí, esta es la casa. Casa humilde. Sí, sí. Muy humilde. Pero bonita. ¿Frutas? Esa es manzanita. Manzanita. ¿Manzanita? Sí. Como cereza parece. Sí, parece. Y otro del que es poro. Congelamos. Ah, como mora más sí, o menos. Sí, parece. Fruta. Chiquita. Similar, sí, sí, sí. Ay, tus juguetes. Qué bonito. ¿Y cuánta gente viven? Entre tres. ¿Entre tres? Sí. ¿Y aquí las camas? Aquí la cocina. Cocina. Ah, sí. The kitchen. Sí. ¿Qué es esto? Boya, para la red. Ah, no, es del cocodrilo. No, no. Ah, pensé que había un momento que era de la columna. No. Vi un cocodrilo muerto hoy en el río. Sí, debe ser que... Este dice nuestra comida. Yuca. Mandioca. Mandioca. Sí. Y había y miel. Cañastas. Y ya no hay más. Miel. Todo este miel. Había. Y ahora sobra ese. ¿Crían ustedes? Ahí no. También, ahí del monte. Ahí también que o crían. Compran o crían. No, ese es del monte. Ajá. Pero lo crían ustedes. Las abejas para hacer la miel no, y todo. No. O lo compran. Algunos crían. Ah, ok, ok. Y aquí pues toda la cocina. Fariña. Farina. Comí recién Puchero. Puchero. Puchero, el famoso puchero. Arroz blanco. Y el tu arroz. Puchero. El famoso... Ese comí con fariña. Con fariña. Fariña es harina de maíz, ¿no? De mandioca. 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 Harina de mandioca. Sí, ok, ok. Y aquí las cosas para pescar. Sí. Y botas y ropa. No. No ropa. ¿Carpa? Camping. Ah, camping, carpa. Sí. Ah, ya, entiendo. Mira el canasto acá y otro. Ese canasto. Sí. Las cañastas. El ventilador. They've got everything here. Ah, eso es lo que usan para las canastas sí, y todo ese. Eso. So this is what they use to weave the baskets, to wave the baskets, or weave the baskets. And their fishing net here. Mira el de ella, artesanía. Ah, de protección de mesa. Sí. Cuando cocinas. Claro. Y aquí la dormitorio. Adelante, puedes entrar. ¿Aquí duermen? Sí. ¿Ustedes todos aquí, los niños allá? Un niño. Un niño. ¿Solo tres? No. Sí, tres. ¿Solo tres? Sí. ¿Los demás viven en otras casas? Casa. Ah, ok. ¿Tu hermano? ¿Eh? ¿Tu hermano? Mi pareja. Claro, pero ¿el otro? Ese es mi concuñado. ¿No tienes dos parejas? Vive allá. Ah, ok. En el otro lado. Sí. Ah, ¿cuatro años tienen? Ya cinco. Cinco. Falta uno. ¿Quién es? ¿Ella? Ese. Él. Ese. Él, ah, ok. ¿Y es tus...? Uno nomás. Uno nomás. Ese es sobrino. Uno lo que sobrinos. Puedo hacer. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. No puede hacer dos. No puede esforzar. Ser más. No hay. No hay más. No hay más. No hay sí, espacio. Sí. No hay. Sebastián. Conozco. ¿Y tu apellido? Andersen. Pilgard Andersen. Por eso es Pilgard Explores. Pilgard Explores. La canal. Sí. Ah, bonito tour. Sí.
Sí. Buena casa. No es tan lindo, pero... Pero da. De a poco a poco. Sí, sí, sí. Entiendo.